Muy buenas noches. Nos encontramos desde el Auditorio Benito Juárez, un servidor Julio Mora. En un momento más saludaremos a nuestro amigo y compañero Rafael Ameca, pero bueno, aquí estamos ya listos para lo que sería el... pues que le quedarían, para no entrar en detalles, le quedarían estos dos juegos al equipo de Tonos Rojos de Veracruz frente a Abejas de León y después contra Jalapa. ¿Por qué? Porque la posibilidad de calificar a los playoffs por parte del equipo veracruzano ya no depende de ellos, dependen de muchas combinaciones. Para empezar, tienen que ganar esta noche. El tema es de que, bueno, la esperanza muere al último, pero hay que esperar a ver qué pasa esta noche. Hay una baja por parte de los Acuerdos de Veracruz. Ahorita les comentamos, pero vamos a saludar a Rafa Ameca. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Julio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos que nos están viendo en vivo y en directo desde el Auditorio Benito Juárez. Pues bueno, aquí ahora sí que con la presentación del equipo local y de alguna manera, Julio, de acuerdo a las matemáticas, pues sí tienen todavía la posibilidad de ingresar a los playoffs. Por ahí me parece que es un 2% de posibilidades. Sí. Y un juego obviamente ahí de situaciones con los demás equipos, un juego de números. Tendríamos que esperar el día de hoy y mañana. Obviamente el equipo de Halcones Rojos tendría que ganar, y también el próximo fin de semana contra Jalapa, ¿no? Sí. Es una combinación de resultados que de alguna manera tendríamos que esperar para poder ver si ganan y si pueden pasar, en este caso, a playoff. Sí, definitivamente. La verdad, bueno, en este momento o antes del juego, el equipo de Abejas de León llegaba mejor posicionado. Pero hoy por hoy, el equipo de Abejas de León están ubicados en el quinto lugar. En el quinto lugar, Julio, así es. En el sexto, el equipo de Halcones de Jalapa, y el equipo de Halcones Rojos de Veracruz es el onceavo lugar. El líder actualmente es el equipo de Querétaro, el equipo de Libertadores de Querétaro. Segundo lugar, Fuerza Regia. Astros, que fue el último rival que tuvo el equipo de Abejas, está ubicado en el tercer sitio. Comentar que la serie entre el equipo de Astros, que está ubicado en el tercer lugar, fue ganada por León, por equipo de León, allá en Guanajuato. Se llevaban los dos juegos y el último en tiempo extra. Entonces, eso habla de lo fuerte que viene este equipo de Abejas. Y bueno, pues Veracruz, Halcones Rojos, Rafa, sufre la baja de Colmenares, porque va a participar con Venezuela en los Juegos Panamericanos, ¿no? Allá en Santiago de Chile. Y la situación está así. No es que el equipo de Halcones Rojos de Veracruz, que hoy juegan con un uniforme blanco con rojito, quiero pensar, ojalá no sea el que estoy pensando, pero no es que se den por muertos, pero él dijo, si hay un 100% de seguir, a ver si hay chance de ir a Panamérica. Vamos a escuchar el himno nacional mexicano. Está los aplausos después del himno nacional mexicano, Rafa. Y bueno, pues seguíamos, estábamos hablando del tema de los Halcones Rojos de Veracruz. Colmenares, pues llegó, estuvo unos cuantos juegos y se fue. A mí en lo personal me gusta mucho cómo juega la defensiva, cómo aporta, pero veremos qué tanto le perjudica
o le beneficia su salida, porque estuvo tan poco tiempo que no sabemos qué tanto le pudo haber beneficiado al equipo de Veracruz. Así que hay que recordar que hoy a las 8:15 se va arrancando el juego en 4 minutos y mañana a las 6:15, para que ahí se programen para estar en lo que sería el penúltimo juego el día de mañana aquí en la duela de Autor de Mito Juárez. Invitarlos para que vengan también o sigan la transmisión de Halcones Rojos de Veracruz frente a Halcones de Jalapa, que por cierto perdieron precisamente en su serie, que la verdad lo tuvieron complicada. Ha tenido también bajas, Rafa, ha tenido dificultades, pero está en zona de calificación. Todavía no está calificado, pero pues se espera que así sea, ¿no? Obviamente también depende, no precisamente tiene que ganar, tiene que combinarse algunos resultados. Sí, bueno, pero importantísimo que tenga que ganar, obviamente. Sí, claro. Es obligación que tenga que ganar el equipo del Cone Rojo. Decide Jalapa. No, el Cone Rojo tiene que ganar a fuerza si quiere estar. Sí, claro, y aparte, bueno, una combinación de resultados con los demás equipos, ¿no? Sí. Porque finalmente, a pesar de todo, habría la posibilidad de poder ingresar a lo que son los playoffs. Ya está todo listo, los equipos siguen calentando, quedan aproximadamente 2 minutos y medio para que inicie el partido. Ya está ahí la tripleta arbitral, es con el número 20, Rafael Rodea, que es un veterano aquí en la liga de baloncesto profesional. El señor Aldo Urbano con el número 38 en su playera, y el número 57, Carlos Batista, que es el último árbitro. Y bueno, como comisario, el señor Jaime García. Ese es los que tienen la batuta de la legalidad esta noche aquí, tanto en la cancha como en la parte de la mesa, quien tiene que ver y checar todo lo que pase aquí dentro de la duela. Sí, fíjate, Rafa, que obviamente lo que hoy tiene el equipo de Halcones Rojos de Veracruz no lo tiene fácil. El equipo de Abejas, que es el actual campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, pues es un equipo muy fuerte, ¿no? Muy poderoso, y obviamente tiene que dar el doble o el triple para que puedan ganar el juego. La gente tiene que meterse. Yo pensé que estaba mejor la entrada, porque así que me la pasé en la zona de ingreso. Yo vi que entraba muchísima gente. Pensé que estaba mejor obviamente lo que es el ingreso al auditorio de Benito Juárez, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay una dinámica que los que vinieran disfrazados, sí, iban a entrar gratis. Hubo promociones, hay promociones en cuanto a bebidas, hay promociones en las entradas, igual para el día de mañana. Y bueno, también, mi querido Julio, antes de que todo inicie, comentar que, bueno, se está haciendo la parte social, la parte de ayuda con nuestros hermanos allá en el estado de Guerrero, donde pues desafortunadamente tuvieron la situación del huracán, y pues la organización de Halcones está solicitando pues la donación de víveres, que en su momento harán llegar, se están coordinando con las autoridades para hacerlas llegar al estado, para toda la gente que lo está solicitando. Y también pues invitamos a toda la gente que pues apoyen a donar. Es una situación muy complicada, muy difícil en ese estado, y pues hay muchas partes donde pueden donar. En el Ayuntamiento de Veracruz, Boca del Río, están solicitando, en la Cruz Roja, aquí en el Auditorio Benito Juárez. Entonces, ayudemos a nuestra gente que nos está necesitando esta noche, y pues esperemos que salgan pronto de esta situación. Y bueno, pues estamos ya por iniciar, Julio. Sí, fíjate que esto lo vivimos hace 12 años, con el huracán también Carr. También aquí nos tocó, ¿no? Huracán Carr, precisamente, sí, que fue cuando pues todo lo que sucedió, vino de regreso todo el agua de las partes altas de Orizaba y toda esa zona. Y bueno, realmente las inundaciones afectaron muchísimo, y pues muchas personas se quedaron sin su vivienda. Hubo decesos, desgraciadamente. Y bueno, pues sabemos de qué estamos hablando. Y la situación es de que el veracruzano y el mexicano en general siempre apoya. Así que, pues si tienen oportunidad, dense su vuelta y apoyen un poquito a todas las personas que están pasando bastante, bastante mal. Está a punto de arrancar el juego ahora sí. Le recordamos que Colmenares ya no está con Veracruz, con Halcones Rojos. Ya va a participar en Juegos Panamericanos, donde está Alexia Lagunas, jugadora de las Rojas de Veracruz. Y bueno, también varios veracruzanos que han estado participando en los
en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Veremos quién es el que tiene la oportunidad la inicial de buscar la ofensiva, de buscar la primera canasta del juego. Y está Miller, está Alejandro Villanueva, Mike Henry, está Green, está Miller, está Hamilton. Pues miren, yo de los 5 titulares, yo me quedo con los 5 titulares, ¿eh? Para sí, el próximo sí, torneo. Claro, ojalá, y espero, ¿no? Y traerme jugadores también que les den pelea a estos, ¿no? Estos 5, Rafa. Sí, claro, tiene que haber refuerzos. La directiva pues está trabajando fuerte, está trabajando muy duro para que en un futuro no muy lejano pues se esté levantando la copa nuevamente. E inician las acciones fuera del equipo de Halcones Rojos. Balón para el equipo de Abejas de León. Viene a ingresar el balón, toma la batuta ahí Alexis. Alexis, quien es el jugador número 3. Ahí está una asistencia abajo en la pintura, sin embargo no fue certero. Viene Halcones. Viene el equipo de los Halcones Rojos de Veracruz en su primera ofensiva. Alejandro Villanueva, ahí le zafan la pelota, se la arrebatan. Bueno, no se la arrebatan, se la quitan realmente con un manotazo. Pero sigue siendo para el equipo de Halcones Rojos de Veracruz, que hoy viste de blanco con vivos en rojo. Un uniforme diferente, ¿no? Al acostumbrado de blanco con rojo. ¿Cierto? Un modelo distinto, ¿no? Sí, 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 tiene más Sí, está, es distinto, definitivamente. Green, con su primera chance, su primera oportunidad para Hamilton. Le regresan a Green, Green para Henry. Mike Henry hace esta jugada y hace los 2 primeros puntos de Halcones Rojos de Veracruz. Viene la transición rápida por parte de León. Foul y cuenta. Nuno ahí en una excelente jugada. Se durmió la defensiva del equipo de Halcones Rojos y aprovechó esa ofensiva en un rompimiento rapidísimo del equipo de León para anotar los 12 puntos. Veíamos la jugada y pues la oportunidad para que se pueda ir arriba, ¿no? El equipo de Abejas. Sí, vamos a ver si logra meter la canasta. Bueno, pues se iría arriba en el marcador. Partido que se dislumbra muy interesante. Halcones Rojos de Veracruz, que bueno, eso está 2 puntos por 2. Arrancando, está recién nacido, está nuevo el juego. Green buscando a Miller. Miller para Henry. Ese regresa para Green. Nuevamente Henry. Mike, el 33, lo desarman. Y es balón para el equipo de Halcones Rojos de Veracruz. Decíamos que Halcones Rojos viene de perder la serie y el equipo de Abejas viene de ganarla. Y la ganó en Guadalajara, ¿eh? La ganó en la casa de los Astros. Ahí veíamos precisamente el juego en su momento. Saludos para Marco. ¡Uy! Bueno, el disparo de 3 puntos de Henry, fue Henry, ¿verdad? Así es, y bueno, pues puntos. Ahí viene ahora el equipo de Abejas de Guanajuato. Perdón, Abejas de León. Ya estoy en otro. Ya me parezco aquí a uno que conozco por ahí. Ahí está ahora en la intentona de 3. Viene Halcones. Y bueno, hoy Alejandro Villanueva la soltó, le dieron precisamente para que apareciera Miller. Él pide que es falta, pero no. Los árbitros dicen que no pasa nada. Esto está 5 puntos a favor de Halcones Rojos de Veracruz por 2 unidades de Abejas de León. Ahí está la defensa férrea por parte de Halcones. Bien defendido por parte del equipo de Abejas en la transición. Movimiento sobre la línea de 3. Nadie sobre la pintura. Le zafan el balón, sin embargo recupera el equipo de Abejas. No hay nadie, bien la defensiva del equipo de Halcones. Se acaba el tiempo, 2 segundos, 1 segundo, el disparo de 3. Y lo falla. Bueno, ahí viene Henry. 5 por 2. El 33, el estadounidense para Green. Ahí le pide a sus jugadores, a sus compañeros que se muevan. Ahí encuentra, qué buena jugada estaba tejiendo, pero no. No pudo, pero sí consiguió la falta. Y va a ir desde la línea Mike Henry. Y bueno, aquí haciendo lo suyo, lo que es la porra. El sonido local con Fayo Castillo, quién va a ganar, y obviamente los aficionados ya saben lo que tienen que hacer. Mike Henry, saludos a nuestros amigos de Mexicali, de Soles, nuestra amiga Liz, nuestro amigo Eddie, que estaban ahí siempre pendientes de su equipo. Bueno, el disparo de Mike y está fallando la primera oportunidad. Y bueno, pues se despiden, lo mismo obviamente el equipo de Soles y ellos como narradores y por parte de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional también dicen adiós.
muy profesionales, siempre siguiendo el equipo, un equipo que siempre ha sido protagonista y bueno, pues ya dijeron adiós del campeonato. La segunda oportunidad la falla otra vez Mike Henry. Viene ahora el equipo de Abejas. Ahí moviendo el balón Mark. Y bueno, dos puntos más. Ahí está Cubillán, excelente jugador, ¿eh? La verdad que es de lo más poderoso que tiene el equipo de la ofensiva, Henry. Uy, qué buena para Miller. El de Bahamas está anotando de esta manera y está ganando Halcones Rojos de Veracruz. 7 puntos por 4. Sí, ahora manejando el balón Cubillán, David. Una serie de asistencias. No tiene quien entregar. En la intentona de tres, ¿no? Prefieren ahí la penetración perfecta. Buchaqué, sin embargo, recuperan de nueva cuenta. Una serie de asistencias, pases ahí sobre la línea de tres, abajo en la pintura. ¡Excelente! Ahí Dems Cody atacando la defensiva y metiendo dos puntos más. Está 7-6. Por cierto, los dos entrenadores argentinos en esta ocasión se encontraron ahí los paisanos. ¡Qué buena jugada para Mike Henry! ¡Faul y cuenta! ¡El faul y cuenta para Halcones Rojos de Veracruz! ¡Qué buena jugada! Y obviamente, pues la fortuna le da para que le faulen y tenga un chance más y se saque la espina, porque las dos oportunidades que tuvo desde la línea falló. Ahí vemos la repetición precisamente. El equipo técnico, la producción, 9-6. Y va con su segundo tiro desde la línea. Mike Henry se prepara, apunta, dispara y ahora sí está anotando. 10 puntos para Halcones Rojos de Veracruz, 6 para Abejas de León. Viene ahora Abejas moviendo el balón. Bien Cubillán, una serie de asistencias, el disparo de 3, se animan, sin embargo abajo la defensiva y hay una falta sobre Nuno. Se puso las pilas ahí la defensiva del Cone Rojos. En medio de dos jugadores gana el rebote. Mira ahí, quisieron hacerle encajonarlo, pero pues se durmieron, la verdad. Sí, hombre. Viene el equipo de Abejas. Ahí se están consultando. Ahí el árbitro. Están pidiendo ahí Giovanni. Sí, la falta. Es que estaban preguntando a quién era la falta. Fue el número 33 de Halcones Rojos. Viene ahora el disparo de media distancia. Bien, sin problema. Mark Kate. Bueno, está anotando el equipo de Abejas de León. Es Comilán, ¿no? Mark. Mark Kate se llama. Su nombre completo es Mark Kate, pero le dicen Mark. Y bueno, pues ahí están. Número 6. 10 puntos por 8. Decíamos que los dos entrenadores argentinos, ¿no? En este caso, Guillermo Narváez por parte del equipo de Abejas de León y Nicolás Casalánguida por parte de los Halcones Rojos de Veracruz, ¿eh? Entonces, hasta el momento bien el juego, llevando la delantera cortita por parte del equipo local y obviamente vemos a un Abejas de León que en cualquier momento despierta y, bueno, se va encima, ¿eh? Sí. Es un equipazo. Hay algo estaban reclamando. Nicolás grita y vemos también a Giovanni, pero bueno, ya es balón de Abejas de León. Sí, viene ahora el equipo de Abejas de León en una falta, parece ser abajo. Es que no tenemos buena visión aquí donde estamos. Y bueno, pues ahora el equipo de Abejas ahí en el disparo de 3, certero, sin ningún problema. Bueno, ahí viene Halcones Rojos de Veracruz. Green, ahí va la pasada de Henry, el estadounidense. Hamilton es el número 2 que ha tenido muy buena campaña. Oh, y este la abre para que Alejandro Villanueva intente de 3 puntos. ¡En cesta! Halcones Rojos de Veracruz gana 13 puntos por 11. Viene David conduciendo el balón. Le hacen pantalla para librarlo. No tiene quien. Sigue la pantalla. Él mismo dispara y ahí está anotando 3 puntos más. Excelente disparo. Ya con prácticamente el reloj de disparo en ceros. Bueno, viene Green nuevamente. El juego está sabroso. 13-14. Está ganando Abejas por un punto. Green la entrega con Miller. Miller busca la oportunidad.
Sí, no, no. Sin ningún problema, muy habilidoso el movedor. Sí, no, el equipo de Abejas me da incluso miedo, nada más de verlo, así como van tranquilos, como aguantando nada más. Y ya le dieron la vuelta al juego por un punto. Bien, bien, la repetición. Muchas gracias, producción. Y ahí tiene la oportunidad de ir a la línea de castigo. Público haciendo su trabajo. Y hace el efecto correspondiente. Hay un cambio en la duela. Sale el jugador número 6, Cummings Market. Ingresa. Son hermanos. Son hermanos, ¿verdad? Sí, es su hermano Enrico. Y Tommy es el que acaba de ingresar. México-americanos, México-estadounidenses. Vamos a ver si en la segunda puede ser certero. 17 puntos por 15 que tiene Abejas de León. 4:42 por jugar del primer periodo. Viene ahora el equipo de Abejas para tratar de hacer lo suyo. David. Quieren abrir la defensiva. Lo logran. Y ahí está. ¡Ya! Alexander. Bueno, viene el Conejo Rojo de Veracruz, Hamilton. Ahí le deja para Miller. Mira de qué manera está anotando. Cómo fueron tejiendo la jugada. Este está en mejor posición y Miller anota. El de Bahamas, 19-15. Ahí está. Ahora David. Le hace la pantalla para el 2 contra 1. Tiene que haber un jugador libre. Prefiere ingresar. Le estaba regresando a su compañero. Alexander. Sin embargo, se puso la fila de la defensiva. Y sí, parecía que había un roce. Ahí lo vamos a consultar. Sí. Porque parecía que había un roce por parte de la defensiva del Cone, ¿no? Sí, jugadores, sí. ¿No? Vamos a ver, hay un tiempo fuera mientras en la duela. Vamos a ver ahí la repetición. No perdamos de vista el balón. Y no, no es cierto. No, no lo rozaron, mira. ¿No? No. Bueno, de acuerdo a la... ilusión óptica. A la repetición parece que no. A mí me parecía que... Sí, le, mira, que ahí está, no, de nuevo. No está muy lejos. No tiene nada. Ahí ver, vemos, ahí. Mira. Ah, sí, ah, con la yema de los dedos, caray. Qué excelente repetición. Cuadro por cuadro. Bien, producción, muchas gracias. Pues bueno, pues el señor Rafael Rodea con el número 20 en su playera, con el número 38 Aldo Urbano y con el número 57 Carlos Bautista. Oye, pues el equipo de las Abejas de León o el equipo de Abejas de León es un equipo muy completo, ¿eh? En todas sus líneas tiene jugadores experimentados. El mayor me parece que es Alexis Elsener, que es el argentino, que tiene 35 años. Y obviamente Elsener. Elsener, exactamente. No sé si esté pronunciado bien. Elsener o Elsener, ¿no? Elsener, exactamente. Hay que checarlo, por ejemplo, el apellido de Alexander Capoz. Alexander, el número es que 14, no tiene acento, ¿no? Sí, no tiene acento. Pero, por ejemplo, hay muchos apellidos extranjeros que no llevan acento, sí. Y se pronuncia como con acento, ¿no? Sí, sí, bueno. Bueno, ahí para. Capoz o Capoz. Pues sí, le dieron el balón ahí a Abejas. David en el disparo de tres. Falla, recupera Halcones. Está Davis dentro de la duela. Alejandro Villanueva. Davis, el número 3, ya está precisamente jugando con los Halcones Rojos de Veracruz. Hamilton. Sin ningún problema. Se dio la media vuelta. Esperó, pintó. Ahí tenemos. Carga el jugador, se da la media vuelta. ¿Y a dónde? Ahí están, dos puntos. Ahí está. Excelente este grandulón. Ahí esperó, mira, hizo la finta por abajo y a dónde. Juega bastante bien, es Cummings. Mike Cummings. Market Cummings. Michael Cummings. Pero bueno, yo he escuchado que le dicen Mark. Ajá. Diminutivo, Market. Y ahí está, anotando la canasta. Y bueno, pues está parejito. Estamos 19-18. Abejas tiene 18 puntos, Halcones Rojos 19. Davis se gira hacia el lado izquierdo, le entrega a Miller. Miller con Alejandro Villanueva. Sandy, uy, estaban desarmando Davis y perdió la bola. Pero bueno, al final la tocó jugador del equipo de Abejas y es balón para Halcones Rojos de Veracruz. Vaya situación ahí, ¿eh? Sí, parecía se que la perdía. Complicó. ¿Eh?
se la complicó. Solito se metió en problemas. Sí, ¿no? Quedan 10 segundos en el reloj de disparo. Viene ahora el equipo de Abejas. El disparo de 3. Falla Alexander. Sin embargo, recupera de nueva cuenta. Soto es quien ahora está comandando al equipo. Ahí una dejadita, cuidado. De nueva cuenta, Mark. El disparo. Aparecía ahí de Alexander. De nueva cuenta, el número 1, Soto. Le pone calma. Cuidado con el reloj de disparo. Hace un cambio, suelta el pase para el disparo de 3. Y ahora sí, sin ningún problema, anotan de 3 puntos. Y bueno, pues es el equipo de el equipo de Abejas está ganando 21 puntos por 19. Dándole la vuelta al score nuevamente. Y viene el equipo del Cóndor Rojo de Veracruz buscando empatar nuevamente el juego. Ahí está Miller, se da la vuelta, dispara y lo está empatando. 21 puntos por 21. Qué buena jugada de Miller para dar este chance de empatar el enfrentamiento. Y Alexander ahí conferenciando con Mark. Mira, ahí está. Le estaba reclamando ahí. Ahí le cayó encima y bueno, buscó la falta muy bien el jugador de Halcones. Va desde la línea a Miller. Con el cero en la espalda. Y hay movimiento en la duela. Salió Sandy, Alejandro Villanueva. Ingresó. Oye, y vaya situación que trae, ¿no? Con los disparos de 3. La verdad es que... Ahí está anotando sorprendido, Miller. ¿Eh? Sí, la verdad que sí. Miller está anotando. Decíamos que salió Villanueva e ingresó Felton con el número 1. Viene ahora el equipo de Abejas. Soto. Entrega para el disparo de 3. No es certero. Parecía que salía el balón. Lo recuperó Halcones. Viene Halcones Rojos de Veracruz nuevamente. Davis. Ya está Miller ahí pidiendo la oportunidad, pidiendo la bola. Hace la jugada de atracción. ¡Ay! Es como que se le iba a doblar el tobillo a Davis. ¡Oh, qué buena jugada de Miller! ¡Individual! Se da la vuelta y están 24 puntos para Halcones Rojos, 21 para Abejas. Bien en esa jugada, haciendo lo suyo. Viene ahora Soto. Entrega para Alexander. Soto. La penetración por el carril central. Nada para nadie, se acaba el tiempo. Soto va a ingresar bien en la jugada. Hay una falta abajo. Le cometieron falta. Quiso hacer la penetración, se le abrió la puerta, vio la oportunidad. Ahí vemos cómo se abre la defensiva, pero le cometen falta abajo antes de hacer el intento de disparo. No, sí le dan los dos. Es que el árbitro cuando marcó la falta hizo el señalamiento hacia la línea lateral de inicio. Y bueno, pues sí le dan. Joseph Soto con el número 1. Sí, a Soto con el número 1 y ahí está haciendo certero. 24 a 21 el marcador. A 22, perdón. Con esta canasta. 1:12. Se ha ido como agua este. Rapidito, Julio. Rapidísimo el primer cuarto. Aportó el disparo de 3 puntos de Green. Y está anotando de esta manera. 27 a 22. Bien. Haciendo su trabajo. Quedan 45 segundos para que termine el primer periodo. Viene Abejas. Soto manejando el balón. Se abrió la defensiva. El centro está solo y hay una falta. Ahí en el jaloneo. Oye, el movimiento también está Joaquín Villanueva por parte de Halcones Rojos de Veracruz, que está ahí reclamando con el árbitro. Henry va a entrar nuevamente a la duela. Ahí le indica a alguien, a un jugador, para que va a entrar en su lugar. Es Irving Martínez, que acaba de ingresar con el 12. Y bueno, pues regresa Mike Henry. Salió Villanueva para que entraba el otro Villanueva, Joaquín. Así es. Oye, y sí tenía razón. En la jugada anterior de la falta que le hicieron a Abejas, era bajo, pero tienen acumulados el equipo de Halcones Rojos. Eso. Y una disculpa porque no volteamos hacia el tablero electrónico donde está marcada. Es por eso que tenía dos tiros. Y aquí, bueno. Ya anotó el primero Cummings. Anota el primero. Mark. Y ahí está, haciendo lo suyo. 35 segundos. Davis. Vamos a ver qué intenta. De 3 puntos. El rebote. Joaquín Villanueva lo ha buscado, pero no lo encontró.
Viene la transición rápida por parte del equipo de León. Adentro. Dos puntos más. Sí, hombre, qué rápida fue esta jugada por parte de Juan Contreras. Que ya está en la duela. Ahí lo presiona precisamente Joseph. Oh, falta. Falta de Martínez, Miguel Martínez. Miguel Martínez. Sí, una defensa ilegal ahí. Y bueno, es oportunidad para el Cone Rojos de Veracruz. Para en estos 10 segundos ver si aumenta la ventaja. Sería importante porque están 27-26. Solamente los separa un puntito. Hay dos cambios en la duela por parte de Abejas de León. Bueno, el equipo de Halcones Rojos de Veracruz buscando esta oportunidad. Villanueva con Davis. Davis, el número 3, hoy entra y abre para que Henry haga la finta. Y anota. Dos puntos. 29-26. Termina el primer cuarto a favor del equipo local. Halcones Rojos de Veracruz, 29 puntos. 26 el equipo de Abejas. Oye, qué jugada en medio de dos torres. Se vio impresionante. ¿Sí? Parecía que le iba a retacar incluso, pero bueno, no le dio. Pero en medio de dos torres metió esa canasta para cerrar 29-26. Sí, esto. La jugada que fabricó Mike, excelente. Vamos a una pausa, Rafa. Regresamos al segundo cuarto. Halcones Rojos de Veracruz ganando 29-26. Entra en caliente.mx. Apuesta con la jugada que fabricó Mike, excelente. Vamos a una pausa, Rafa. Regresamos al segundo cuarto. Halcones Rojos de Veracruz ganando 29-26. Entra en caliente.mx. Apuesta con los mejores momios, gana y disponga tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Estamos de vuelta en el auditorio Benito Juárez por arrancar el segundo cuarto. Realmente el juego está dentro de lo planificado, de lo que se esperaba. Es un buen enfrentamiento. Obviamente Abejas puede despertar y aquí lo que importa es la forma que está jugando el equipo de Halcones Rojos de Veracruz. No ha tenido las distracciones que ha tenido en los otros juegos como local. Esa es la realidad. Y que pues esto... pues debe de aprovecharlo, ¿no? Porque obviamente se les fue un defensor, que era Colmenares, ya no contrataron otro jugador. ¿Por qué? Porque ya está el cierre del campeonato. Y la verdad, la posibilidad de calificar, lo decía Rafa Meca recién, era un 2%, 3%. Es bien complicado, es casi, complicado. Es casi imposible, sinceramente. Porque independientemente de que ganen hoy, que ganen mañana, que ganen contra Jalapa los dos juegos, no depende ya de ellos. No, entonces, aquí es una situación de juego de números, dependiendo de los demás resultados de los demás equipos, ¿no? Exacto. Oye, pues mira, aquí se está centralizando la puntuación en el equipo del Cone Rojos. Michael Henry lleva 12 puntos en su cuenta personal y Tavario Miller con 9 unidades. En esos dos jugadores se está centralizando la mayor parte de la puntuación. Diferencia de Abejas de León, donde de alguna manera está distribuido el pastel. Están haciendo buen trabajo y cuidado porque... si siguen así, sí, vamos a tener un cierre, quién sabe cómo, mi querido Julio. Sí, ya se arrancó el segundo periodo, Rafa. Y sí, la verdad que si sigue así va a estar bueno el disparo de
Green. Y bueno, pues el rebote lo recupera el equipo de Abejas de León, que ahí viene con su ofensiva. Cuidado, viene aquí, se abrió la puerta y le tumbaron el balón. Y ahí viene Henry Alexis. Para que aparezca de esta manera el número uno, Felton. 31 puntos para Halcones Rojos de Veracruz, 29 para el equipo de León. Viene ahora el equipo de Abejas. Bien plantada la defensiva de Halcones. El disparo. Falla. Soto. Y ahí viene Felton, el que recién acaba de anotar. Uy. Por poco bueno. Y Soto, si no se pone las pilas, se pone las pilas Soto, le quita el balón. Y la recuperó Davis para darle a Felton, que está participativo. Hamilton está en la banca. Ahí tiene el balón Green. Ahí bailotea con la marca primero de uno. Le llegaron dos. Ahí se pasa entre dos el disparo de esta manera. Villanueva parecía que recuperaba, pero fue Davis que dispara de así. Y bueno, pues la recupera Villanueva. El rebote lo tiene nuevamente el número 5 del Conde Rojas de Veracruz. Henry cambia para que aparezca Felton, que recién anotó. Dispara de tres puntos. Y en cesta. 34 puntos para el Conde Rojas de Veracruz, 26 para Abejas de León. Nicolás les hizo la señal que tienen que bajar porque así es como les han anotado puntos. Hay una falta. Claro que sí. Así les han anotado de espaldas, me quedo Julio. Se han dormido mucho la defensiva y bajan muy lento. Por eso Nicolás cuando dijo, no festejen, corran. Ahí vamos a ver la repetición. Pongan atención. Bueno, de la falta, ¿no? Esa es de la jugada de este momento, pero sí, caray. Se fue de Felton la falta, ¿no? Viene ahora el equipo de Abejas. Soto. Dándole la pausa correspondiente. Se animan en el disparo de tres. Uy, muy lejano de la línea, ¿no? Sí, hombre, por poquito. Sí, estuvo bastante, bastante lejos. Ahí viene Veracruz, Halcones Rojos. Que la serie pasada pues fue rosa y jugaron con ese uniforme rosa bastante. ¡Ay, qué falta! No, Davis nada más dice, no hay problema, se marcó, no hay duda. Es balón para los de casa. Sí, Soto ahí. No fue intencional, obviamente, pero sí le dio por atrás como en el fútbol. Le dio un toquecín. Joseph Soto, que se llama como el costarricense futbolista, como Jafet Soto. Este es Joseph Soto, con el número uno, el que cometió la falta. Y vemos que, pues, como que se empiezan a acomodar malas personas, digo, no hay un lleno, ni mucho menos, pero hay una buena entrada en la victoria de Benito Juárez, porque independientemente de que los playoffs están casi, digo, no podemos decir descartar ya, pero están lejos. Es buen juego. Abejas es el campeón, además. Green. Oye, sí. Deja para Henry. Henry, ahí va. Qué buena jugada hizo. Y bueno, está parecía que Villanueva le empujaba. Y ahí está lo que decía el rompimiento por parte de Abejas. Y la falla increíblemente. Cummins. Sí, caray. Juan Contreras fue quien falló. Posteriormente, su compañero. Ahora sí. Ahí sí. Hubo un problema por ahí técnico. Y va desde la línea Cummins precisamente. Con foul y cuenta, 34-28. El jugador estadounidense del equipo de León viene desde la línea con el número 6. Ahí está el árbitro platicando con Guillermo Nalbarte, el argentino, el coach del equipo de Abejas. Ahora viene el equipo de Abejas, bien anotando 34-29 el marcador. Viene el Cone Rojos de Veracruz, Green. Ahí va Henry a su lado. Ya se le adelantó. Jalando marcas con Tavario Miller, el de Bahamas. Ahí intenta hacer la jugada individual. Y lo desarmaron y el rebote, bueno, le favoreció al equipo de Veracruz. Es pelota para el equipo de Halcones Rojos de Veracruz, que está ganando o sigue ganando 34 puntos por 29. Sí, con 10 segundos en el reloj de disparo, Julio. Sí. Ahí vamos con los árbitros, ahí van a secar el balón, intercambiar puntos de vista. Que fíjate, podrían cambiar el balón porque obviamente hay de respuesta, ¿no? Sí. Así lo dice el señor comisario Jaime García. Les dio la indicación
Y bueno, pues ya lo secaron. Una disculpa si nos dejamos escuchar un ratito, pero fue un error técnico así breve, rapidito. Estamos de vuelta. Green, ahí va a intentar Hamilton, que ya está en la duela nuevamente. Henry dispara de tres y bueno, pues está fallando. Mire, casi recupera la bola, ¿no? Sí, sí. Buchaqueó ahí el balón, le tumban la bola al jugador de Abejas. Y bien, ahora viene Soto. Asistencia, una serie de asistencias ahí sobre la línea de tres para ver, a intentar abrir la puerta. Mark va sobre la pintura, disparo de media distancia, falla. Ahí viene Hamilton otra vez. Ahí Miller la acompaña, ahí pegadito. El disparo de tres puntos de Hamilton y el rebote es para Abejas. No hicieron tampoco por ir por el rebote. No, no. Sentí que se quedaron parados. Pareciera que sí les daba tiempo de ir por el rebote, ¿no? Ahí tenemos a Nicolás, tranquilo, sereno, con la confianza de que puedan sacar la victoria esta noche aquí el equipo de Halcones Rojos. Juan, una serie de asistencias. Bien, Soto, excelente jugada de Joseph Soto ahí, dejándola nada más en el tablero, en el aro, perdón. Qué buena jugada, ¿eh? Y bueno, viene Halcones Rojos de Veracruz nuevamente, 34-31. Están ahí pegaditos, ahí está Hamilton. Qué buena jugada iba a encontrar, o parecía que le iba a ceder a Felton. Se parece mucho, ¿eh? Esto se parece mucho, el 1 y el 2. El disparo de 3 puntos y el rebote lo tiene Abejas de León. Sí, recuperó Alexander. Ese rebote viene Soto. Entregan Alexis. El disparo no es efectivo. También se está como que ahora entró al juego Abejas, al juego de Halcones, ¿sí? Como que se enrolaron y están fallando a favor incluso del equipo pues ahora de Halcones. Ahí viene Green otra vez. Ahí tiene el por el lado izquierdo. A Hamilton prefiere por el lado derecho. Bailotea el número 2. Se preparaba para disparar de 3 puntos, ¿no? Lo hace de 2. Y bueno, del rebote ahí parecía que lo recuperaba Henry, pero manotea y es balón para Abejas de León. 34-31. Son 3 puntos de diferencia nada más. Esto poco a poco se bueno, no poco a poco. Ha venido de esta manera. Oye, el cuerpo técnico, fisioterapeuta, estadista del equipo de Abejas es de mujeres, hay que decirlo. Acá con Veracruz tenemos a la fisio que... Se me olvida siempre su nombre, Rafa. Ahí la vemos en la imagen, precisamente. De Liz, ¿se llama? Es hija de dos señores que siempre están aquí en la duela, por cierto. Bastante profesional es esta señorita, ¿eh? Siempre está ahí trabajando. Y bueno, decíamos, Abejas trae a 3 integrantes femeninos. Esto está 34-31. Es que te comentaré que, bueno, en el listado no aparece, oficial, ¿no? No aparece. De sí, hecho, no, mira, aparece. Aquí están y no, sí, no, sí. No aparece. Pero si usted la ve, está precisamente ahí en la banca. Estaba atrasito, ahorita está a un ladito de Ivo, que es el masajista, que es el aficionado también. Sí. Él hace de todo el buen Ivo. Ivo. Casi me deja más chueco de la espalda a mitad de torneo, pero bueno. Oye, saludos a Rocío Gotó, que recién estaba platicando con su hermana, su clon, con Amparito. Oye, por cierto, un saludo, sí, tiene rato que no la vemos. Por aquí anda, ¿sí? No sé dónde se sentó, pero ahí le saludé. Ah, bueno, un saludo. Su clon, sí, cierto. Sí, es su clon, su clon. Cierto. Yo no sé cómo le pregunte si son hermanas. Pero ¿por qué te Entonces se atreven a preguntar? Todavía ¿no? Se atreven, no. Sí, bueno, un saludo a toda la flota basquetbolera de allá de la zona centro del estado, Orizaba, Ciudad Mendoza, Nogales, Fortín de las Flores, Coscomatepec, Huatusco, toda esa flota y a la Academia de Halconcitos Rojos allá de la ciudad de Orizaba, que tenemos aquí, por aquí anda nuestro amigo Omar Apale, mi querido. Cierto. Julio. Está muy cerquita, vamos a ver si está comiendo unos quesos. Ah. No, ya se desapareció. No, acá está. Viene Hamilton. Ahí se frena, se tiene un poquito para entregar a Green. Ahí Miller llega para decirle, dámela, te apoyo, ¿no? Y bueno, pues no, va por un Henry. ¡Qué buena jugada otra vez Henry! ¡Ah, qué buena! Como mete el cuerpo, vámonos. 36-31 a favor del Cone Rojo. Ahí sobre Nuno le dio ese bloqueada, pero bien ahí anotando ahora el equipo de Abejas. 36-34 el marcador, Julio, ¿eh? Sí.
Está parejito, ¿eh? Dos puntos nada más de diferencia. Green. Ay, qué buena jugada ahí, pero apareció la defensa de León. Transición rápida por parte de Abejas. Y ahí está Soto anotando dos puntos más. Eso es lo que decía y les dice Nicolás, ¿eh? Que tienen que regresar rápido porque las descolgadas les están pegando fuerte. Ya hay ahora tiempo de festejar, ¿no? No sí, claro. Por eso hablaba yo de las concentraciones que ha tenido el Halcones Rojos de Veracruz durante todo el campeonato. Henry nuevamente recupera la ventaja. 38 puntos para Halcones Rojos de Veracruz, 36 para Abejas de León. Y viene de nueva cuenta el equipo de Abejas en la transición rápida. Se le había abierto la puerta a Soto, sin embargo, se arrepintió y pierde la bola. Ahí viene nuevamente Green. ¡Ah, qué buena! Le deja para Henry. El 33 y Mike. 40 puntos para Halcones Rojos de Veracruz. 36 para Abejas. Viene ahora Abejas. Abrió la puerta abajo y pisó la línea. Pisó la línea, así lo indica el árbitro. Sí. Fíjate que Rafa, Nicolás otra vez le indicaba lo que tú decías. Bajen rápido, bajen rápido. Ahí los le salvó que pisó la línea. Sí, Soto ahí pisó la línea y bueno, hay que tener cuidado con esos rompimientos, que eso es lo que le ha permitido meter puntos al equipo de Abejas. Los ha agarrado mal parados muchísimas veces y por eso está el marcador solamente 4 puntos de distancia. Uf, 40-36. Oye, por cierto, aquí en Veracruz, Boca del Río, para la gente que nos escucha fuera de la ciudad o de la zona conurbada, se está llevando a cabo un medio maratón nocturno. También, también hay que decir, mucho corredor viene a los partidos. Viene a los partidos, por ejemplo, Carlos Reséndiz, también el doctor Ruiz, no lo alcanzo a ver. Hay muchos corredores que por eso no vinieron. No quiero decir que con ellos no se hubiera llenado, ¿verdad? Pero hay mucha flota que viene a ver los partidos, que está participando en la carrera, ¿no? Incluso prensa también, ¿eh? También tenemos claro, que decirlo. Así es. Y bueno, pues ahí está el equipo de Halcones Rojos de Veracruz ganando 40-36. Algunos de los resultados que se dieron ayer, Rafa, hay que recomendar que de esta jornada solamente restan 3 juegos. Los de hoy y el de mañana, Halcones Rojos de Veracruz frente a Abejas. Va a ser el último de la jornada para que se venga las últimas 2 series del campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Oye, no he saludado a nuestros patrocinadores, Rafa, y tenemos que hacerlo porque obviamente pues están aquí apoyando a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Multen for the Real Game es el balón oficial de la Liga Cisnova, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. El punto es estar cada vez más cerca. Punto CHG, infraestructura en movimiento. Anota muchos puntos en tu vida y cuida tu salud haciendo deporte. Haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova, tu seguro en salud. Obviamente, regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo para que empieces a apostar ahora. Caliente.mx, más acción, más diversión. Viene Halcones Rojos de Veracruz con Green. Para Miller, 40-36. El de Bahamas con Hamilton, ahí con la marca. Fuerte. Uy, el balón para Henry, que ha anotado de tres. Uy, ahí le meten el cuerpo y es balón para Halcones Rojos de Veracruz. Ahí vemos que precisamente Joseph. Oye, pedían una falta ofensiva, ¿eh? Sí, es lo que le decía, le indicaba brincoteando. Él se movió así y empujó de esta manera. Pero bueno, marcaron falta. Ahí es para. Ahí vemos al fondo a Nicolás haciéndole el ademán al árbitro, donde le dice, oye, le pegaron en el antebrazo. Y bueno, con el carácter que tiene Nicolás, bueno, ¿para qué te platico? Y ahí vemos la repetición. Parecía una falta ofensiva, ¿eh? Y ahí está nuevamente Miller para que venga Green y la deja de esta manera, dejadita. 42-36, gana Halcones Rojos sobre Abejas. Viene ahora el equipo de Abejas, Soto conduciendo la bola. Una serie de asistencias, le regresan a Soto. Le van a hacer pantalla. Él mismo conduce. Abren la bola, nadie en la pintura. Pueden hacer el disparo de media distancia, se les acaba el tiempo. Abajo, cuidado, la media vuelta. Bien el remate abajo. Qué buen remate. Sí, se durmió la defensiva, ¿eh? 42-38. Debieron haber ganado ese rebote. Exacto. Viene Green nuevamente, intentando aumentar la ventaja y recuperar lo que recién acaba de pasar. Miller, qué buena jugada hizo. Qué bonito. 44-38, que sigue ganando el equipo local. Viene ahora el equipo de Abejas. Se cierra la defensiva, prefieren el disparo de 3. Ahí está, anotando 3 puntos más, 41-44 el marcador, 2:36
por jugar. Cummings, excelente jugador, este estadounidense de equipo Ovejas de León, que porta el número 6, 44-41, Green. Ahí la marca precisamente de Cummings, el que acaba de anotar recién. Hace la jugada individual, ahí la marca de los estadounidenses. ¡Ah! ¡Uy! Ahí le comete falta. Sí, pareció una falta ahí de Mark Cummings. Mark Cummings para que sobre Green. El sí, así es, a él se la marca. Los Halcones Rojos de Veracruz y va a tener esta oportunidad con el Rojos de esta ofensiva. Ahí como la repetición, sí, el manotazo sobre la... Sí, claro, sobre el antebrazo, ahí estaba, está. Cuando él estaba conduciendo precisamente, ¿no? Ahí la repetición de Miller cuando anotó recién. Y viene Green con el chance de sacar para Miller. Se da la vuelta, cede para Mike Henry. Nuevamente aparece Green. Ahí hace la finta, ¿no? Ahí se amaga, lo desarman, efectivamente. Viene ahora Mark. Él solo y hay una falta. Sí, la negocia Miller. Muy bien. Miller le dice, hey, árbitro, se fue sobre mí. Sin embargo, bueno, negocia la falta muy bien. Esto sigue 44-41. O sea, sí, ahí vemos, mira, cómo se va sobre el jugador. Lo que decía Miller, y se fue sobre mí. Sin embargo, bueno, así la considera el árbitro. Sí, sí, es mañoso, es mañoso. Saca el colmillo. Lo recargó, ¿no? Se recargó sí. Sobre él. Y negocia la falta. Viene ahora el equipo de Abejas. Cuidado, ¿qué marcó ahí el árbitro? Una falta. Fue una falta, ¿no? Del equipo de Halcones Rojos. Sí. Sí, sí, sí. Hay un movimiento por parte del equipo de Abejas de León. Sale en uno. Con uno. Entró el número 14. Sí. Capos, Alexander Capos fue el que ingresó. Viene ahora precisamente Alexander. Entrega a su compañero. Le hacen pantalla. La defensiva bien puesta del equipo de Halcones, sin embargo, logran disparar, ni al aro llegaron. Está Irving Martínez, ya en la duela. Ahí controló la bola, la dejó en Green. ¡Ah, qué bonita! Desde atrás vino para encestar de esta manera. 46-41. Y ahí está el rompimiento de Abejas, que bueno. No fue efectivo. Otra vez Irving. ¡Ay, se fue muy largo ese pelotazo! Ya no alcanzó, pero hubiera sido, digo, extraordinario que fuera más certero y que notaran. Pero bueno, él estaba ahí, su novatez. Este muchacho que es de Culiacán. ¿Es de Culiacán? Sí, bueno, él ya tuvo la oportunidad de jugar con Corre. Él ya había jugado en Soles, en la Liga Nacional de Baloncesto, pero no había tenido esta oportunidad de tener más minutos por parte de Halcones Rojos de Veracruz. Se lamentan ahí, ¿no? Que no llegó. Sí, hombre. Lo ameritaba ahí la jugada, así lo se marcaba en la jugada. Sin embargo, bueno, pues no fue efectivo. Oye, aprovechamos nuevamente para saludar a Cisnova. Cuando el deporte es tu pasión, la emoción envuelve en la duela y en la cesta. Por eso es el embajador del deporte y la salud. Haz de la salud tu deporte favorito con Cisnova, tu seguro en salud. Caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga LNBP, te trae el marcador en vivo. 46 puntos para Halcones Rojos de Veracruz, 41 para el equipo de Abejas de León. El campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y uno de los equipos que están regresando precisamente a esta liga donde fue campeón en dos ocasiones. Hay que comentar que otro equipo que también regresó a la liga es el equipo de Santos de Potosí, donde es asistente Manolo Cintrón, y estos están calificados, ¿eh? Tenemos que decirlo, y cada equipo tiene su historia, es la realidad. Pero pues obviamente uno pues está muy cerquita de quedar eliminado, que es el Halcones Rojos de Veracruz, que nos hubiera encantado estar en los playoffs. Y pero bueno, el equipo de Potosí está bien metido. Saludos a Marta Zaragoza, nuestra amiga de muchísimos años, que es la jefa de prensa del equipo de Potosí. Y también a Gaby Tello, que es una de las integrantes del equipo de transmisión. Y a todo el equipo, obviamente, de transmisión de lo que es el equipo de San Luis Potosí, Santos Potosí. Bueno, pues ahora viene Abejas, 46-41 el marcador, 1:38 por jugar de este segundo periodo. Vamos a ver qué dice el equipo de Abejas. El disparo en la intentona de tres, sin embargo, parecía que ganaban el rebote. Ahí la recuperó entre Davis y Miller. Y bueno, ahí viene Davis. Ahí le hace, le muestra, a ver si que actuando Davis para Alejandro Villanueva que se
apuntar y que pida la bola. Alejandro Villanueva de tres puntos, el rebote lo recupera Miller. Ahí está Irving Martínez y anota Miller. Foul y cuenta. 48 puntos a 41. ¿O fue foul nada más? Ahorita vamos a ver. Miller está, anota. Ahí pedía que estaba anotando, pero no. Sí, fue abajo la falta. Fue abajo. Sí, no hay nota. 42, sí fue. No, estamos 46. Producción 46-41. No fue. Sí, no contó la canasta. No contó la canasta. Davis. Ahí hace la finta, dispara de dos. Y ahora sí, 48 puntos por 41. Viene ahora David conduciendo el balón. Ahí le regresan, serie de movimientos. Ya cruzan por la pintura. Vamos a ver qué se puede hacer. La defensiva bien cerrada. Se abre la puerta para el disparo de media distancia y no es efectivo. Ahí viene Hamilton otra vez. 38 segundos por disputarse. Viene el número 2 de los Halcones Rojos de Veracruz. Vemos qué hace el equipo. Bueno, el disparo de 3 puntos. El rebote lo recupera Alejandro Villanueva. Sandy, el 71 de los Halcones Rojos con Davis. Ahí dejando pasar los segunditos para ver si pueden cerrar anotando e irse al descanso. Davis de 3 y el rebote para Abejas. Irving Martínez recupera con su estatura. El disparo de 3 de Sandy. El rebote es para Abejas. Viene ahora el rompimiento por parte de Abejas. El disparo de 3 no es efectivo y recuperan de nueva cuenta. En la media vuelta Cody la intentó, pero no fue efectivo. Ya con el reloj en ceros, se animó Cody en ese rebote que ganó. La intenta primero Alexander, número 14. No es efectivo y bueno, pues, y hay algo reclamaba Miller, ¿no? Con los sí, árbitros. Sí, algo reclamaba. Como que él es un jugador muy, muy educado, ¿eh? Nunca hemos visto que exagere ni que se enoje, pero cuando lo hace es porque siente o ve que no ha sido bien marcado, pero hasta donde hemos podido ver es un tipo que se rige obviamente por el reglamento. 48-41, buen juego, Rafa, lo que hemos podido ver. Realmente tenemos que agradecérselo y bueno, decirle a la gente que de esta manera pues termina el segundo cuarto. En un momento más vamos a ir a la pausa para regresar a lo que será el medio tiempo, ver las jugadas que se fueron dando. Hubo jugadas interesantes. Miller ha anotado, siempre anota de una manera espectacular. Es que lo que te iba a decir, sigue recayendo sobre dos jugadores la puntuación. Sobre Tavario Miller lleva 11 puntos y Michael Henry 18 puntos. Exacto. En su cuenta personal. Vamos a la pausa, Rafa. Regresamos desde el Auditorio Benito Juárez al medio tiempo. 48, Halcones Rojos de Veracruz. Abejas de León, 41. En caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol. Sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo. Apuesta con los mejores momios, gana y dispón de tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. El Mariachi Internacional CHG de Gamaliel Contreras Huerta
Es un mariachi que se está abriendo camino por atreverse a hacer las cosas de forma distinta. Un mariachi con liderazgo, disciplina y valores. Con la firme encomienda de colocarse dentro de los mejores exponentes del género en el mundo. Estamos regresando al Auditorio Benito Juárez para ver imágenes de lo que fue el primer y segundo periodo. Lo que usted ve en este momento es el concurso de disfraces, porque obviamente lo que decía Rafa, se dio este llamado a los aficionados que vinieran disfrazados, que tendrían obviamente promociones, no solamente de ingresar, sino pues de bebidas, de alimentos. Ahí vemos precisamente imágenes de nuestros amigos de cámaras. Pues hay buena idea, hay bastante buena idea. Digo, yo en lo personal me sorprende, y bueno, hay que reconocerles estas ganas, ¿no? De querer ahí vemos el saludo de los paisanos, de querer participar, ¿no? Promover en todo este ambiente, todo este show que no solamente es el deporte mismo, sino también obviamente lo que es la actividad fuera de la duela o de lo que es desde la tribuna. Ahí vemos las repeticiones que se fueron dando, las ofensivas de abejas, cómo fueron anotando. Vemos a Mir cómo se da la vuelta. Decíamos que siempre aparece de esta manera. Vemos a Nuno, ahí vemos también a Henry, cómo fueron aportando, cómo fueron metiendo. Ha sido un partido interesante, un partido parejo. Obviamente abejas, pues no, tenemos que decirlo tal cual, no ha metido el pie al acelerador fuerte, porque es un equipo que está calificado, tiene que cuidar a sus jugadores para los playoffs, y tienen otra apreciación de lo que es el juego, no les apura. Por ejemplo, Jalapa, la próxima semana vendrán con todo al puerto de Veracruz, independientemente de la rivalidad que implica por parte del aficionado de los dos equipos, obviamente de la zona territorial, sino porque quieren calificar, y hoy por hoy no están calificados. No sabemos cómo, después de terminar estos dos juegos de esta noche y el de mañana, que va a ser el que va a cerrar en el segundo juego entre el equipo Abejas y el equipo de Halcones Rojos de Veracruz, pero obviamente ya veremos cómo se muestra Jalapa. Pero van a querer también venir a ganar, independientemente de esta rivalidad que decíamos que existe, sino que van a querer calificar a los playoffs. Ahí seguimos viendo las imágenes, Henry cómo metía el cuerpo y bueno, anotaba de esta manera. El disparo obviamente del equipo de Abejas, penetrando también, Henry también muy participativo, ya lo decía Rafa, Green, que estos son jugadores, los jugadores titulares, la base. Por ejemplo, los cinco que arrancaron hoy, en lo particular creo que deben de seguir y traer jugadores más fuertes. Yo no sé si Colmenares regresará al próximo torneo, pensando en que no se calificara. Obviamente sabemos que tenía que pasar muchas combinaciones para poder estar en playoff, pero sí, la realidad es que el equipo de Halcones Rojos de Veracruz pues han tenido un buen torneo. Esa es la realidad, digamos, los números, Rafa, de lo que ha sido el primer y segundo periodo. Sí, bueno, pues ahí está por parte del equipo de Halcones Rojos, que se fue. Bueno, pues es que hay que darle pauta al concurso, hay que decirlo, y les voy a explicar por qué. Porque miren, todos estos personajes que vinieron apoyaron con víveres que trajeron para en apoyo a nuestros hermanos allá de Guerrero, y pues se le está dando la oportunidad, pues de alguna manera de participar en unas dinámicas que hay. Aquí tenemos ahí de nueva cuenta el resumen en las estadísticas. Ahí está de 24, 17. Tiros de 2 por parte del equipo de Halcones Rojos, 10 de 20 del equipo de León, en disparos de 3, fíjate que ahí están más o menos, Julio, sí. De 14 intentos, 4 para el equipo de Halcones, y de 18, 5 fueron certeros del equipo de León, donde creo yo que ha mantenido ese marcador el equipo de Abejas, mis queridos amigos, y creo que coincidan conmigo, pues ha sido en los rompimientos. La defensiva del equipo de Halcones Rojos ha sido muy lenta en la transición, y de hecho por ahí lo hemos visto con Nicolás, donde pues les hace la señalización que bajen, porque tiran y festejan. Entonces no, sí. El equipo de León está en lo suyo, ok, me metiste la canasta, saco y vámonos para abajo, ¿no? Yo sigo manejando la desconcentración, eso para mí es desconcentración, porque tienes que estar conectado, anota, sí, pero ese es el deporte más rápido que puede existir, tienes que bajar
a marcar, a defender tu, obviamente tu zona, ¿no? Los han agarrado mal parados, ¿no? Sí. Y bueno, pues vamos a una pequeña pausa, Miguel Julio, y regresamos al auditorio Benito Juárez. 48 por parte del equipo de Halcones Rojos, 41 por parte del equipo de Abejas de León. Regresamos. Entra en caliente.mx. Apuesta con los mejores momios, gana y disponga tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. CHG Films ofrece servicios de marketing digital y marketing global y está preparada para proveer servicio en calidad AAA, tanto a las empresas del corporativo como a empresas externas, cumpliendo las más altas exigencias en cuanto a marketing y producción de video se refiere.
Estamos de regreso desde el Auditorio Benito Juárez. La duela del Auditorio Benito Juárez está recibiendo este enfrentamiento entre el equipo de Halcones Rojos de Veracruz, que está ganando 48 puntos a 41. Sí, así es. Y lo que te decía, mi querido Julio, antes de irnos a la pausa, que la batuta en puntuación la tiene Tavario Miller con 11 puntos y Michael Henry con 18 puntos en su cuenta personal. Son los dos pilares en este momento del equipo de Halcones en cuanto a anotación por parte del equipo de Abejas de León. Es Marquette Cummings, quien tiene 15 puntos en su cuenta personal, y de ahí pues le sigue de muy cerca David Cubillán, quien tiene 7 puntos. Sin embargo, bueno, el creo yo talón de Aquiles que ha sucedido por parte del equipo, que tiene el equipo de Halcones Rojos en este momento, son los rompimientos. No bajan a defender, y pues de alguna manera eso ha permitido al equipo de Abejas pues mantener ese marcador, ¿no? Sí, porque han sido certeros. Y fíjate que yo baso mucho en lo que recién decía yo, de manera respetuosa, sino siendo objetivos y sabiendo lo que se juega cada equipo, ¿no? Obviamente Abejas es un equipo muy completo que no está jugando, no está como despreciando, ni mucho menos, al contrario, ¿no? Son profesionales totalmente, y tampoco estoy demeritando el trabajo de los Halcones Rojos de Veracruz, al contrario, sino que es normal. Un equipo que ya está calificado, pues tiene que cuidarse, ¿no? Tiene que administrarse. Obviamente están buscando el triunfo, sí, pero tranquilos, relajados. Si fuera un partido de poder a poder y que estás jugándote la vida y demás, veríamos un espectáculo mejor. O de otra manera, porque el espectáculo también es bastante bueno. La verdad que son dos equipos importantes. Los Halcones Rojos de Veracruz, independientemente de todos sus errores o sus bajas o sus fallas, que reiterando lo que decía yo, han tenido, pues están ahí, no están metidos. Oye, la jornada arrancó el jueves para los otros equipos, ¿no? Ayer ganó el equipo de Libertadores 83-77 a Fuerza Regia. Entonces, esto le permitió ser el líder. El equipo de Plateros ganó 96-83 a Corre, esto en el último partido, el día de ayer. Dorados perdió 97-77 con Santos Potosí. Astros derrotó a Jalapa 89-78. La serie la ganó el equipo de Astros. Panteras ganó 96-93 al equipo de Mineros. Y bueno, el equipo de Soles ganó 79-81. Ganó Querétaro. El que decía Fuerza Regia fue Irapuato. Irapuato le ganó a Fuerza Regia, ¿no? Increíble, ¿no? Y bueno, hoy cierra la jornada. O casi cierra la jornada con estos dos partidos del día de hoy, y ya se mueve el enfrentamiento en el tercer periodo, Rafa. Sí, viene pues ahora el equipo de Abejas en el tercer periodo. Vamos a ver qué es lo que propone en el tercer y cuarto periodo el equipo de León. Ahora moviendo Alexis, entrega muy bien para... parecía que iba a ingresar solo ahí Enrico. Uno, el disparo de tres se falla, sin embargo, abajo sin ningún problema recupera Cody Demps. Se duerme la defensiva, les gana ahí el tablero y pues dos puntos más. Y viene el equipo de Halcones Rojos de Veracruz, 48-43, la tiene Henry para Green. Ahí se mueve, ahí le meten falta a Henry, al número 33, y es balón para el equipo de Halcones Rojos de Veracruz. 48-33, veremos cómo la cara que muestra al equipo de Abejas arrancando el tercer periodo, arrancando la segunda mitad, y vemos la repetición, precisamente la falta sobre Henry. Sí, ahí está la falta, ¿no? Ahí está, obviamente, cometiendo la falta clarita. David Cubillán fue quien comete la falta. Sandy para Green, ahí vemos a Miller pegadito a él, hace la jugada individual, dispara, la deja ahí. Esta jugada le encanta a Green, y están ganando los Halcones Rojos de Veracruz 50-43. Bien ahí David, conduciendo ahora el balón, 50-43 el marcador, acaba de iniciar el tercer periodo. Cody, entrega de nueva cuenta, Cubillán, regresa para Cody, una serie de pases sobre la línea de tres, Cody el disparo de tres, y pega a un lado del aro, no fue efectivo. Mira Ivo, mostrando dotes de basquetbolista. El buen Ivo. Bueno, ahí viene Green.
cruzando la línea de la duela, de la media duela. Vienen Halcones Rojos con Henry. Veremos qué hace, que se saca de la chistera. Ahí tiene la oportunidad de seguir ofendiendo para Green. Green parece que va a disparar de tres. Lo hace, el disparo y el rebote es para Abejas de León. Viene ahora conduciendo la transición rápida, como lo hemos dicho. Así ha sido la tónica del partido. Transición rápida por parte del equipo de Abejas. Ahí la finta, Cody, el disparo. Falla de nueva cuenta, dos intentonas. Y las dos veces ha fallado, Cody. Ahí viene Hamilton. Me parece que se iba a perfilar para intentar de tres. No, la dejó ahí en cortito para Miller. Este le pierde. Equivoca, viene dos contra dos. Vamos a ver, ahí está la intentona perfecta por parte de David Cubillán. 50-45. Hamilton, otra vez, ahí va Henry. Finalmente es para Miller. Ah, qué bonita jugada. La tejió individualmente. 52 puntos a 45. Le dio la vuelta completa, ¿no?, al defensivo. Sin ningún problema. Viene ahora David conduciendo. Le hacen pantalla. Se le había abierto la puerta. Sin embargo, prefirió esperarse. De nueva cuenta, parecía que podía hacer la colada. Él mismo lo intenta y así es. Dos puntos más. 52-47, lo que decía. Abejas ya empieza a apretar el tornillito y esto se va a poner más movido, más sabroso. Disparo de tres puntos de Green y el rebote es para Abejas. No tienen que dejar que se asienten, Julio. Sí. Si lo permite el equipo de Halcones, mira, y ahí está lo que te decía yo. Si permiten eso, ya no es ahora, ya no es con rompimiento. Ahora se están asentando ahí en la pintura. Exacto. Y lo están logrando. Y ahora ya viene lo complicado. Tiene que saber manejar esto. 52-49, Henry. Ahí voltea. Encuentra a Miller. Miller hace la jugada individual. ¡Qué buena! Lo estaba haciendo, pero le cometieron falta. Y es oportunidad para que desde la línea pueda aumentar la ventaja. Aquí tiene que fallar lo menos posible cuando tenga estas chances, ¿eh? Ahí está el número 10. El jalón ahí está en el antebrazo, clarísimo. Oh. Ahí vemos. De hecho, bueno, le hicieron sándwich ahí con Cody y Dems. Y además un codacito, pero tranquilo. Eso es parte del deporte mismo, ¿no? No hay ningún problema. Viene, se prepara, apunta, dispara y está anotando el cero, el Tavario Miller, el de Bahamas. 53-49. Veremos si puede anotar esa también. Ya hizo válida la primera. Le permitió seguir aumentando el marcador y lo vuelve a hacer. 54-49. David conduciendo el balón. Ya no fue rompimiento, está haciendo la transición más lenta. Sin embargo, van a tejer la jugada. Le dejan la puerta abierta en el intentona de tres puntos. Sin embargo, la falla. Ahí viene otra vez el equipo de los Halcones Rojos de Veracruz. En esta ofensiva, en esta transición que se hace no lenta. Bueno, Miller, ¡ay! Ahí se recargó, le ayudó la defensa de Abejas. Ahí sigue peleando. Y salió avante, ¿eh? La dejó atrás para que intente de tres. Green, no, hace 10 puntos y la deja para Henry. Y qué bonita jugada. Está ganando 56-49. Disparo de tres. Sandy está encestando de tres puntos. 59 puntos para Halcones Rojos de Veracruz. No me 49. Digas, el jugador más conectado del partido, creo yo, ¿no? Exacto. Pero fíjate, súper conectado. Ni siquiera nos dio tiempo acá. Nos tapa y vemos que viene otra vez el disparo y vámonos. 59-49, son 10 puntos de ventaja a favor de los de casa. Pero fíjate cómo son las cosas, lo que platicábamos, Rafa, lo que decías tú recién. Bueno, pues es parte de que tienen que poner atención, que tienen que apretar porque Abejas se les va a ir encima y en un descuido se les monta. Y cambiaron la tónica, el equipo de Abejas cambió la estrategia, ya no se fue a rompimiento, se fue a jugar sobre la pintura abajo. Y bueno, pues les estaba funcionando, ¿no? Sí. Y ahora pues se desconcertó un poco el equipo de Halcones. Sin embargo, el equipo de Halcones apretó, se puso las pilas, se conectaron muy bien los jugadores. Y hubo por ahí un par de jugadas donde se vieron espectaculares. Exacto, ahí vemos la banca precisamente de Veracruz. Veíamos a Ochoa con el número 8 del lado derecho. Y ahí van Irving Martínez, perdón, con el número 12. Ahí vemos la banca de Abejas de León. Guillermo Narvarte, que es el coach, el ahí argentino, está. Con mucha experiencia. Sí. Mucha experiencia. Es un equipo, te decía yo, Rafa, que súper parejito, ¿no? En todas sus líneas, ¿no? Entonces,
con gente experimentada, con gente joven también. Y bueno, pues hoy jugando tranquilamente, decía yo, y reiteramos que es el campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Sí, en ese momento se encuentra en el quinto lugar, de acuerdo a la tabla general. Sí, sí, cierto. Porque sí cambia mucho, ¿no? Obviamente... Sí, bueno, es que es realmente es algo provisional, porque es un juego de resultados que se están dando conforme van. Y es que las puntuaciones están bien pegaditas, ¿no? Fíjate, a pesar de que Halcones Rojos está en el 11º lugar, tiene 34 puntos. Y le sigue el 10º lugar, que es Mineros, con 36 puntos. ¿Sí? Realmente, por eso es un juego de resultados. No podríamos decir que ya están fuera, porque dependemos de las matemáticas. Y viene aquí el equipo ahora de Abejas. Hay una falta. Y fíjate, por ejemplo, hemos hablado de Soles, que es un equipo histórico, con siempre estando peleando los primeros lugares. Y ya está eliminado, pero está en el lugar 12. En el lugar 12 con 33 puntos. Abajo y Halcones tiene 34. Por dos, sí. No. Entonces, ese es el. La diferencia deporte. Es que Halcones Rojos tiene menos 72 de diferencia y el equipo de Soles tiene menos 161. Ahí Henry recuperó y la deja para Hamilton Davis. En esta chance, en esta oportunidad nuevamente de aumentar la ventaja, porque están por 10 puntos arriba. 59-49, restan 4 minutos con 54 segundos. Sandy, Villanueva, con Hamilton. Nuevamente Sandy, que ya anotó de 3 puntos. Un jugador de los mejores mexicanos, el disparo a través de 3, el rebote es para Abejas. Y ahí estaba intentando Market. Sin embargo, prefiere esperar. Y ahí está Mark, entregando para David. Cody. Va a ingresar, abren de nueva cuenta, el disparo de 3, falla David. Ahí viene la oportunidad de Davis para Miller, este le regresa, le da a Hamilton más bien y Davis la tiene ahora. 59-49, no se ha movido. Vamos a ver qué hace Davis. Este cuando encuentra oportunidad dispara de 3 y la ha acertado. Ah, qué buena de Villanueva, Alejandro, para que aparezca Tavario Miller, 61-49. Abrieron muy bien la defensiva y eso dejó solo al jugador abajo en la pintura. Viene ahora Cody. Una serie de pases ahí sobre la línea de 3. En el disparo de 3, lo intentan. ¡Uy! ¡Qué jugada! ¡Qué suerte, ¿no? Vaya situación ahí del aro, ¿no? Sí, hombre, rebote y vámonos, cae ahí. 61-52. Son 9 puntos ahí Alejandro Villanueva. Henry parecía, fintaba que iba a disparar de 3 puntos, ¿no? Las dejó para que Davis controle la pelota. Hamilton con Miller otra vez y ahí falta, pero no hay anotación. Falta de marca y se fue sobre el jugador. 61-52. A la duela Irving Martínez con el número 12. El que va a salir es Henry. Ahí tenemos la repetición, perfecta, ahí se vio clarita la falta. Tiene otro movimiento también del equipo de los Halcones Rojos de Veracruz. Y Felton. Tiempo fuera. Tiempo fuera, aunque ya venía Felton a la duela. Y bueno, pues saludamos a nuestros patrocinadores. Ya habíamos mandado el saludo para Molten de Real, for the Real Game, que es el balón oficial de la Liga Sinova, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y lo hacemos también para Punto CHG. Conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página web, puntochg.com, y también en nuestras redes sociales. Recuerda que el balón está en tus manos y tienes que cuidar de tu salud. Haz de la salud tu deporte favorito con Sisnova, tu seguro en salud. Métele más emoción al partido y apoya a tu equipo favorito. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo para que comiences a apostar ahora. Caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Saludos ahí a la flota Orizaba, al señor Peláez, Eugenio Peláez, por allá a la gente de la Academia de Halconcitos Rojos Orizaba. Nos comentan que viene el próximo fin de semana aquí a apoyar al equipo. Pues por aquí lo esperamos en el puerto. La ciudad de Orizaba, un lugar muy bonito, Julio. Sí. Muy pintoresco, un lugar tranquilo. La verdad es que... Pueblo mágico, ¿no? Pues, no, hombre, si se quieren echar un fin de semana por allá, créanme que no se van a arrepentir. En este momento el clima está frío, el clásico por allá, que ya se acerca pues la temporada de fríos, ya allá... Un cafecito. Chipi, chipi. No, ¿qué te puedo platicar? Pues, lo que te hace falta por allá es estómago, porque vaya que hay varios platillos locales que son riquísimos. Sí, no, definitivamente. Oye, por cierto, el
comentar, hablando de béisbol, para que la gente tenga el panorama, está jugándose la Liga la Invernal Mexicana. El equipo del Águila de Veracruz va a jugar, juega en Jalapa como Chileros al Águila de Veracruz, pero va a jugar en casa en el Beto Ávila. Viene a jugar la serie frente a Diablos Rojos de México los mismos días que viene Jalapa a enfrentar al equipo de Halcones Rojos de Veracruz, que va a ser el 3 y 4 de noviembre aquí en la duela del Auditorio Benito Juárez. 3 y 4 de noviembre, para que lo agende usted. Ahí viene Miller con la primera oportunidad y está anotando. 62-52 a favor del equipo de los Halcones Rojos de Veracruz. Es viernes y sábado la serie frente a Jalapa. El próximo viernes y el próximo sábado, para que lo agende. Halcones Rojos, Halcones de Jalapa. Otra vez viene Miller. Está encestando la segunda oportunidad. 63-52. Qué oportunos estos, ¿eh? Así es, mi querido Julio. Viene ahora el equipo de Abejas. Se abre la defensiva. Están buscando el hueco. ¿Por dónde? El disparo de media distancia. Efectivísimo, Eddie Market. Dos puntos más. 63-54 el marcador. Ahí viene Davis ahora, otra vez. Esto está 9 puntos. Davis con Hamilton. Este con Miller. Ay, le robaron la bola. Cummings. Y ahí está el rompimiento, lo que te decía. Descuido otra vez. Cummings, Market. Atención. Sí. Y así ha sido la tónica de Abejas, ¿eh? Sí. Y la tónica de todo el campeonato, o la personalidad de Halcones Rojos de Veracruz, sea el jugador que sea, se distrae y pierde la bola y les encestan. Falta sobre Miller y va nuevamente a la línea. Alexander Capos es quien comete la falta. Ahí lo tenemos en pantalla. Y vamos a ver la repetición, cómo le cae encima. Brinca hacia adelante y le cae ahí. Está la falta clarísima. Él mismo levanta el brazo. Saludo ahí para toda la gente que nos está viendo en vivo y en directo desde la transmisión de Halcones. Profe Bruno Renato Flores, un gran abrazo a la ciudad de Jalapa. Anota Miller desde la línea, la primera oportunidad, 64-56. Wendy Relihan nos manda saludos. Beatriz Andrade, Enrique Martínez y Osvaldito Rivers. A los hermanos desde Mazatlán. Está anotando otra vez Miller. 60. Ah, son los hermanos de Irving Martínez, sí, de Mazatlán. Ahí está. Yo dije Culiacán, ¿no? Sí. Pero es de Mazatlán, de Sinaloa, pero de Mazatlán. Viene ahora el equipo de Abejas. 65-56 el marcador. Entregan ahí para Alexis en el disparo. No fue certero. Recupera el equipo de Halcones. Precisamente fue Irving Martínez, quien recupera. Platicamos con él la semana que enfrentaron a Correcaminos. Un chavo muy serio, lo estaba molestando Joaquín Villanueva, la juventud con su becario, ¿no? Es su becario, sí, sí. Sí. Pero no, este chavo tiene mucho futuro, ¿eh? El disparo de tres de Davis y encesta. 68-56. Viene ahora el equipo de Abejas, la transición lenta por el momento. Bien, recorren la pintura. Van a intentar el disparo de tres, ¿no? Cubillán. David, tirado abajo, lo dejan solo. Se abrió la defensiva para Alexander anotar a dos puntos más. Bueno, 68-58, son 10 puntos la diferencia. Viene Hamilton. Hamilton con Davis. Este se frena para ver mejor, tener mejor el panorama. El disparo de tres puntos de Miller. Y anota de esta manera. Dos puntos, 70-58. El David ahora conduciendo para no dejarse sorprender. Tienen que anotar. Se están quedando en el marcador. Cuidado ahí. Una serie de manotazos, claro que sí, hay una falta. Falta del 2 para el 2. Sí. Y Tomás en uno, o en uno, quien le comete la falta. Y bueno, 70-58 estuvo Hamilton, ahí le dio un no me olvides, ¿no? Sí, 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 un llegue. Oye, yo me estoy saboreando el partido contra Halcones Rojos contra Jalapa, ¿eh? No, cállate viernes, los ojos. Sábado. El clásico jarocho. Próximo fin de semana, viernes y sábado, ¿no? Viernes y sábado. A las 8 y a las 8. Mañana es 8. Mañana 6 y cuarto. 6 de la tarde, 6 y cuarto. La tarde sí es. Y viene de nueva cuenta aquí el equipo de Abejas. Abajo en el tablero. No, quien recupera, Halcones Rojos. Irving Martínez ahí controla para que
venga con esta oportunidad Davis. Ahí se mueve también. ¡Ah, qué buena! ¡Ah, qué buena defensa! Y hay una falta, ¿eh? Sí, claro que sí. Fue de Soto. Ahí lo empujó y vamos a ver en la repetición. Se llevaron un compañero camarógrafo. Sí. Ahí lo atropellaron. Tranquilo, no fue Cristian Pulido. Ahí está la repetición, mira. Soto le dio ahí un empujoncito, no me olvides. Y ahí va, ahí está, mira, está. Y es ese camarógrafo que le cae encima, ¿eh? No, este es Cristian. Ah, está bien. Está bien, está fuerte este muchacho. Está bien comidito. Viene Davis a la línea. 70-58. 49.2. Sale Miller, ¿no? Salió Miller. Salió Miller. Ingresó a Villanueva. Joaquín Villanueva. Oye, qué bien que a Irving le están dando minutos, ¿no? Al jugador, ¿sí?, número 12 de Halcones Rojos. Es que además es una inversión, Rafa. No, porque es un joven. Es un mexicano. Sí. ¿Qué mexicano tiene esa estatura? Sí, sí. No cualquiera. Entonces tienes que tener esta oportunidad de ponerlo a jugar, que tiene su, obviamente, es como se manejaba antes, la carta, ¿no? Te pertenece este Oye, muchacho. Algo pasa ahí que van a sacar a quién. A ver, vamos a ver. Y se va, mira Irving. Mira Irving. Ah. No, va Irving, entra Henry. Es que es la mejor manera, tienes que ir dando minutos, dándole confianza a los jóvenes. Decíamos, platicamos con él, nos decía que estuvo con Soles de Mexicali, pero no jugó. Y fíjate que no sé por qué lo sacó Nicolás, ¿eh? La verdad es que estaba jugando bien el muchacho, sí. Estaba moviéndose bien. Bueno. Fíjate que yo decía, Halcones Rojos tuvo que haber ido a la Copa, pero yo creo que ellos bajaron un poco el nivel para no calificar, pero yo creo que hubiera sido lo mejor porque hubieran tenido más en engranaje, ¿no? Y es que ya lo decía por ahí, o cuando ya nos está anotando. Davis anotando. Lo decía Nicolás en una entrevista que, bueno, han tenido este mes estuvo muy complicado. Muchos juegos. No han podido entrenar incluso, bien. Bien complicado. El disparo de Davis, el segundo, y bueno, falla. Y esto se mantiene 71-58 cuando restan 47 segundos. Y es claro, balón para... se hace un superrinche. Sí, sí, sí. Es balón para Abejas y Davis le pide a la gente que grite. Sí. Y ahí viene el rompimiento, lo que estaba pisando la línea. ¿Ahí está? Uy, Tomás. Y Greenlee, Casalanga le grita a sus jugadores, muévanse, apúrense. Sí, es que es lo que te decía yo, que les grita, que se quedan y no bajan. Y los volvieron a agarrar mal parados. Afortunadamente pisó la línea ahí este jugador número 10. No. Green ya está en la duela. Salió Hamilton, que ya no tuvo que entrar a la duela y ahí se quedó afuera. Y viene Green, el 55. Ahí presiona el equipo de León porque sabe que tiene que hacerlo así. Ah, está cometiendo falta. A favor de los Halcones Rojos de Veracruz. Alexis. El center fue quien cometió la falta. El argentino. Sí, y tiene 5 acumulados el equipo de Abejas. Y ahí platicando fuerte. ¿Quién sabe qué le dijo, eh? Vean, ahí está el empujón. O sea, digo, no había mucho que reclamar, ¿no? Por más que quiso evitar, con la inercia, pues... Entonces se lo llevó, ¿no? Se lo llevó. El disparo de Hamilton está anotando otra vez. Digo, otra vez anota el Halcones Rojos desde la línea. No él precisamente, pero está haciendo la efectiva. 72-58. El disparo. Pero es Felton. Te digo que se parecen, Rafa. Es Felton. Viene ahora la transición rápida por parte de Soto. La pantalla. Soto no tiene a quién. Sí, abajo. Perfecto. Sin ningún problema para Alexander. Quien le abre la puerta abajo en la pintura y mete 2 puntos más. 73-60. Recién Hamilton salió para que entrara Green y ya decía que había notado él. No, fue Felton. 73-60. Ahí viene el equipo de Halcones Rojos de Veracruz. Veremos si puede anotar. Restan 14 segundos. Green hace la jugada individual, lo desarman y es balón para el equipo de Abejas. Alexander recuperó. Viene ahora Soto. Adentro. 2 puntos más en ese rompimiento. Henry dispara de 3. Esa canasta puede pesar al final, ¿eh? Acuérdense lo que les digo. 73-62. Rompimientos, Julio. Puro rompimiento. Ah, puro rompimiento. Y la defensiva no ha aprendido todavía la lección, ¿eh? Sí, que los agarran mal parados. Vamos al corte. Regresamos. 73 ganando el Halcones Rojos de Veracruz. 62 por el equipo de Abejas de León. Entra en caliente.mx. Apuesta con los mejores momios, gana y disponga tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
Bien, pues estamos de regreso, mi querido Julio, con el espectáculo aquí, Yeyo haciendo de las suyas. Pues no sabemos si se vistió de la monja o de la lonja, porque ya también le entró a los tacos, mi querido Yeyo, sí. El halcón, y ahí haciendo regalos para todo el público. Jaroches. Sí. Él es de Córdoba, un platillo acá sabroso de Córdoba. A ver si podrá comer mi niño por allá, sí. ¿Verdad? Sí. Saludos a buen Juan Carlos. No decimos su apellido para no quemarlo. Yeyo el halcón. Y bueno, pues ya estamos por arrancar el cuarto, la última oportunidad. Halcones Rojos de Veracruz ganando 73-62. Saca Abejas de León. Viene ahora el equipo de Abejas. Soto moviendo el balón. Le da calma. Quieren abrir la defensiva. Y ahí lo lograron. Sin embargo, se pusieron las pilas, el disparo de tres, y ahí está anotando Alexis. 3 puntos más. Ahí está el argentino anotando de 3 puntos, 73-65. Green con esta ofensiva, buscando aumentar la ventaja. Pero digo aumentar, pero más que nada buscando la victoria, buscando pues asegurarla. Y como que también decir asegurar, no es cualquier, también como que fallamos ahí, porque Abejas va a apretar hasta el final. El disparo de 3 puntos. La recupera Davis, choca y la recupera ahora Felton. Se la deja en Joaquín Villanueva. Lo vemos un poquito más repuesto después de que le dio esta enfermedad dengue. Por el mosquito. Sí, hombre. Sí, dengue, dengue. Ahí perdió la brújula y vamos a ver que están marcando una falta. Decíamos que Villanueva le dio, Joaquín le dio dengue. Y precisamente de él fue la falta. Ahí fue la falta. Ya vemos más recuperado y ya con más participación. Sí, nada más que ahí en ese disparo sí perdió muy feo la brújula en la media vuelta. Viene ahora el equipo de Abejas. Abajo en la pintura van a cortar. Ahí está para él el balón para Alexis. Alexis no tiene que entregar de nueva cuenta a él. El disparo de tres, lo intenta Alexis. Uy, mira nada más quién recupera abajo. Juan Contreras se durmió en la defensiva. Lo mismo de siempre. Distracción. Desconcentración, ¿no? Sí, exacto. Y ahí se durmió totalmente y llegaron de atrás y le robaron la oportunidad. El disparo de Felton. De 3 puntos el rebote lo tiene León. Y ahí viene. Y viene encima, de nueva cuenta en el rompimiento ahora Abejas. ¡Uy! Se le chispó el balón. Y aún así saca la falta y cuenta. Sí. Se vaya le fue situación ahí de Alexis. Quien negocia la falta con... Se le había chispado el balón ya arriba. Él mismo se lamentaba eso. Alexis fue quien... ahí lo vamos a ver, mira. La repetición. Sí, se le fue y la mete con la mano derecha. El jugador de 35 años de edad le cometieron falta y está en la línea. Ahí está. Ahora, jugador número 3. El center Alexis. Y ahí que reclama, algo está reclamando del público. A ver, está reclamando algo del público, que alguien lo vio feo, le sacaron la lengua, algo pasó. Y van con el comisario, con Jaime García, el señor Jaime García. Y el público se mete con todo. ¿Pero qué reclama, Julio? No sé. O sea, hizo el ademán hacia el público de que algo estaba molestando, pero pues no hay nada, ¿no? No hay ni un cartel, no hay luz. Los aficionados en cualquier plaza van a gritar groserías, van a gritar cosas en contra y tienes que aguantarlo. Pero no se vio nada, pues pudiera ser que algún láser o algo es lo que luego reclaman, ¿no? Pero miren, ahí está el público sentadito, sin ningún problema, hay niños además ahí. Sí. Entonces, bueno. Y ahí va el comisario. Aunque sabemos que aquí el veracruzano no importa que haya niños. Pues sí, bueno, pero ahí va el señor Jaime García a ver qué es lo que va. Pero está muy exagerado, la verdad. ¿Qué les va a pedir? Pero además un jugador argentino que está acostumbrado precisamente a los hinchas, que son también así muy, oye, pero muy fuertes. Pero repito, es exagerado. Y perdón, señor Jaime García, que es el comisario. No sé qué les puede decir al aficionado, ¿no? O sea, si no hubo mayor problema. Miren, es que no hay ningún... Ahí sobre la pantalla, en la parte superior derecha se ve. No hay nada. Sin embargo, ahí Nuno recuperó el balón y pudo meter estos 2 puntos. Ya más. 2 puntos de diferencia, 73-71. Veremos qué hace el equipo de Halcones Rojos de Veracruz cuando restan 8 minutos con 21 segundos por disputarse. Green. Obviamente la gente se empieza a meter más con el equipo a favor, obviamente. Henry ahí pintó en disparar de 3 puntos. Alejandro Villanueva. Y encesta de esta manera. 76-73.
71. Y cuidado, 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 porque ahí hubo un embarque, ¿no? Ahí está reclamando muy fuerte Miller sobre uno de los jugadores de Abeja y algo le está diciendo ahí al árbitro. Vamos a ver la repetición. Después del disparo hubo una situación abajo y ahí están llamándolos. A ver. Ahí está platicando el árbitro con Contreras, con Juan Contreras y Miller, que fueron los dos que se hicieron de palabras. Algo sucedió. Y hay una falta técnica. A ver. No. Que a la siguiente les marca una falta técnica. Ahí hacía el ademán el árbitro. Ustedes lo vieron en pantalla. Vamos a ver. Se pone caliente el asunto, Julio. 76-71 el marcador. 7:56 para que termine el partido. Una serie, 2-1. Adelante Soto, la falló. Recupera, sin embargo. Ahora el equipo de Abejas. Alexis. El disparo falla, recupera el Cones. Miller recuperó rapidito, una serie de fallas por los dos equipos. Henry tiene este chance para Hamilton. No tuvo la oportunidad de disparar de tres puntos y entregó para Green. Green ahí pegadito Miller. ¿Qué va a hacer Green? El 55, la jugada individual. Intentaba desde abajo hacer la jugada y no, hay un Bola dos. Sobre Miller. Y bueno, pues esta oportunidad de 76-71. Restan 7 minutos por disputarse con 18 segundos. 76-71, Rafa. Tomás Dunó fue quien fue ahí a pelear la bola con el señor Miller. 76-71 el marcador. Vaya cierre de partido. 7:18 para terminar. Vemos a Narváez. 7 segundos. No. Ahí están secando la duela. Se pone bueno esto, ¿eh? Restan 7 minutos, tiene bastante cuerda todavía el juego. Vamos a ver quién gana la bola 2. Y lo gana. Recupera Miller. Hamilton, otra vez, no se acomodó para el disparo de 3. Se la estaban quitando a Miller, el rebote le favorece a Hamilton, disparó y ya se había acabado el tiempo. Sí, les quedaban 7 segundos, ya lo había yo mencionado. Y ese balón para Abejas de León. Viene ahora el equipo de Abejas. No tiene nada que perder Abejas. Y va a intentar anotar. Soto. Arma la jugada. Él mismo va a penetrar. Prefiere abrir el disparo de 3. El rebote. Lo recupera. Falla Alexander. Viene Henry. Rapidito. La transición fue muy rápida. Pero ya se frenaron ahí. Habíamos que hace Henry. Alejandro Villanueva. Y se desmarque. Parecía falta. Falta. Y es falta de Soto. Sí, claro. Falta sobre Mike Henry. 76-71. Bastante, bastante movido el juego. Decía yo que siempre hay que agradecer, independientemente de que es su trabajo. Vemos la falta, la repetición, obviamente la producción. Ya esa jugada fue de más, obviamente ya estaba marcada. Y va a venir Alejandro Villanueva con Green. Ahí se mueve Henry. Ahí está Villanueva atrás. No, la intenta de 2 puntitos y bueno, está fallando. El rebote no le favoreció. Buchaqueó ahí el balón muy feamente. Viene ahora el equipo de Abejas, cuidado. Se tiene que acomodar la defensiva del equipo de Halcones. Soto. Va a tejer la jugada. Se le abre la puerta sobre su lado derecho. Ahí él mismo penetra. Le toman el balón. ¡Ah! Negocia la falta. Ahí por parte del equipo de Halcones. Green fue quien le cometió la falta. Y ahí Soto, el señor Nicolás, le reclama. Y ahí está, vemos. Ahí le mete la mano, le tumba el balón. Pero obviamente, pues, golpea los brazos. Joseph Soto tiene la oportunidad ahora en la línea de castigo. 76-71 el marcador, 6:21 por jugar de este cuarto periodo. Vamos a ver si hace presión la gente. Sin embargo, bueno, como dicen en el barrio, cabeza fría, mano caliente. Anotó esa canasta, 76-72. La gente haciendo lo suyo. Y haciendo suyo y falla. Y recupera Halcones. Y viene Green otra vez. La recuperó este 55. Uno de los mejores jugadores de la liga. Lo mismo que Hamilton, Miller.
Y bueno, vamos otra vez. Miller. No, regresando y pasa balón para a manos de las abejas. Fíjate que Miller es un excelente jugador, pero se distrae mucho y pierde pelotas es que, de esa manera, como recién le pasó. Sí, caray, son jugadas de primaria, ¿no? Sí, sí. Perdón, sí. Pero yo creo que no puedes perder un balón así a media cancha, ¿no? No, yo creo que lo sacan de su concentración porque se enoja. Decíamos que él sabe aceptar las marcaciones arbitrales, pero también se transforma un poquito, ¿no? Sí, ahí, bueno, vemos en la mesa, de nueva cuenta, el comisario Jaime García platicando con el árbitro, con Carlos Bautista, platicando también con el coach de abejas, con el señor Guillermo. Nemo Medina. No, el comisario es Jaime García. Se parece a Memo, mira, perdón, Memo. No se parece a Memo. No, mi hermano Memo debió haber saltado del sillón en este momento. Viene el equipo de Abejas, recupera el Conés. Le debe haber dolido el corazón. No, y vamos a ver qué marcaron. Balón para el equipo del Conés, ¿no? Rafa, yo te digo que se parece a Memo. Saludos a Memo. Tranquilo. No te enojes porque te hace daño. ¿Cuántas veces ha venido como...? Me parece que 4 veces en la temporada, sí. No va a caer ni venir, ya no, güey. Bueno, viene Green. ¡Ah, qué buena! Para Hamilton. Falta. Bueno, falta. Sobre Hamilton, el número 2 de los Halcones Rojos de Veracruz. Viene mucha gente disfrazada, ¿eh? Incluso el equipo de mercadotecnia, de redes sociales de Halcones Rojos de Veracruz. Jorge Vergara viene vestido de Peter Parker, de Hombre Araña. Marintia viene vestido de Chucky. Bueno, ahí viene... Hamilton. Saludos, Memo. No voy a hacer corajes porque te hace daño. Relájate. Hasta el pan que se estaba comiendo mi compadre se le atravesó en este momento seguramente. Saludos, mi querido Memo Medina, allá en la ciudad de Córdoba. Estaba mojando su pancito en su chocolatito y se arreó. No, hombre, ¿qué? Tiene la oportunidad de Hamilton. Ya falló la primera. Y la segunda también, 76-72. Recupera el equipo de abejas, viene la transición rápida. Prefieren abrir para el disparo de 3. Falla y recupera el Conés. Ahí viene Green otra vez. Cuidado, le apretaron, está con la bola. Una serie de rebotes tuya, mía, tenla y nada. El rebote fue de Miller. Con el pie derecho lo mandó para afuera. Marquette ahí estaba peleando la pelota fuerte. Se hicieron bolas ahí. Cambian de balón. El Molten. Sí, el balón Molten ahí lo cambian. Se hicieron bolas ahí todos. Y ahí poniéndose de acuerdo, va a meter el balón. Ahora el equipo de León. Bien, la jugada, perfecto. Pareció una falta. Qué canasta. Sí, caray. El argentino. Y bueno, ahí viene Green. Alexis se vio muy bien con esa canasta. Ah, es un jugador de mucha experiencia, de todas las confianzas de su entrenador. Green. Ah, el disparo de 3. No quiere entrar, pero Miller el rebote lo aprovecha de esta manera. Está ganando Halcones Rojos de Veracruz, 78-74. Viene ahora David conduciendo el balón. Abajo la pintura está, la puerta abierta, no han visto sobre los carriles laterales. Sin embargo, la juegan por el centro. Ahora Joseph. Le hicieron la pantalla perfecta para el disparo, sin embargo, no fue certero. Miller, qué buena. ¡Uy, violación! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ese es de primaria, sí, mi estimado Miller. Te digo que se desconcentra Miller. Es un extraordinario jugador, Tavario. Pero mira, ahí vamos a ver la repetición. Miren, ahí está. Sí, vaya, es clarísima la violación. Y ahí Nicolás Casalánguida le dice a sus jugadores, ¡vamos! Metele, 78-74. No, es que, bueno, los aficionados también tienen que ver que... Saludos, Jarocho, ¿no? Desde Jarochilandia para el mundo, ahí el público saludando. Y va, mira, vuelve a conferenciar. Mira, si no se comisario. Ahí tenemos en pantalla el comisario Jaime García platicando con el señor Rafael Rodea, Aldo Urbano y Carlos Bautista. Ahí vemos que pasa. Quien sepa leer los labios, ahí, ahí vio qué se estaban diciendo. Oye, pero sí, yo no había visto esto de que por unos gritos... No, fue exagerado, creo yo, ¿no? Ahí en la jugada. Digo, estaba por tirar en el tiro de castigo, tiene gente enfrente
Sí, a veces suele suceder que la gente pues les prende ahí un láser. Ajá. O hay, no. ¿Te recuerdas en la ciudad de Jalapa en aquellos tiempos? Llevaban un círculo que parecía un reguilete de que mareaba, o sea, le daban vuelta y sí, o sea, y era una cosa gigante. Que sí, bueno, todavía te lo creo. Pero ahí alguien seguramente le sacó la lengua y pues no le gustó al jugador de Abejas. Y pues se fueron a quejarse con el señor comisario y bueno, se hizo ahí todo un show. Además, aquí en Veracruz, para toda la gente que nos ve, y no estoy mintiendo, y es realidad. O sea, aquí una grosería, un recordatorio familiar es como un saludo normal. Digo, y es en serio, yo no estilo así, pero hay mucha gente que sí. Y a pesar de que, bueno, quiero decirte que el ambiente es muy familiar aquí en el auditorio, también, hay que decirlo. Digo, el ambiente es un poquito más pesado en el fútbol, en el béisbol, ¿no? Aquí en el puerto, pero aquí sí es un poco más relajado, hay niños, hay gente mayor, abuelitos, bebés. Entonces, sí se escucha por ahí dos, tres cosas. Vienen muchas niñas menores de edad. Menores de edad, así es. O sea, entonces, vaya, sí, repito, estamos en el puerto de Veracruz, no hay que negarlo. Hay dos, tres palabras ahí medias de barrio, pero no exagerado, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ahora que mencioné niñas, hay una niña que está en la Academia de Halcones Rojos de Veracruz, pero creo que está ahora representando al estado de Veracruz, me parece, en Jalapa. Dulce es una extraordinaria jugadora, que en un futuro seguramente, si no se dedica a otras cosas, va a jugar profesional en la liga si se mantiene con este nivel. Bien, pues ojalá y tenga un buen futuro. Mientras tanto viene el equipo de Abejas. Ahí está David. Bien, la marcación férrea por parte de Halcones. Soto, en la media vuelta, el disparo de media distancia. Falla y recupera. Y hay una falta. Le están marcando falta a Miller. ¿En serio? Sí, con la experiencia. Y como se dice en el fútbol, la marrullería. Y hay un técnico para el señor Nicolás, aparte. Miren, ahí tenemos la repetición, va de nueva cuenta. Vamos a la repetición, un jaloneo. Y ahí le echó Alexis. ¿Qué hace Alexis? Sí, sí, o sea, es lo que te digo, o sea, echó Neymar, ¿no? Sí. Aprendió de Neymar. Primero aprendió a la gente, que me están gritando, y después esta jugada. Y David viene a cobrar la falta de técnica. Ahí, primero. 78-74 el marcador, 4-24 por jugar del cuarto periodo. Ahí está anotando. 75. Van a pedir un tiempo fuera el equipo de Halcones Rojos. Vamos a ver si se lo dan. Tiene su cuarta acumulada el equipo de casa. Viene Abejas. Bien, ahí la penetración. Sin embargo, falla Alexis. Ahí viene Green. Después de que Henry recuperó, ya tiene Davis ahora. Ahí se frenan un poquito, aguantando. Siendo más inteligente, no más caliente la mente para avanzar y buscar anotar y irse despegando otra vez, porque ya están 78-75, 3 puntos de diferencia. Sandy, Alejandro Villanueva, qué buena jugada estaba haciendo, remató el rebote, es para Miller y Tavario anota de esta manera, 80-75. Y cuidado porque viene Abejas en la transición rápida, Soto. A él el balón de nueva cuenta. Él va a entrar. Se le abrió el carril central. Sin embargo, pierde el balón. Henry recuperó. Davis. Ahí logra controlar. No hay falta. Ahí se sigue de largo. Alejandro Villanueva. Intentaba disparar de tres. Y es balón para el equipo de Abejas. Se le chispó el balón. Se le fue el balón. Se le fue el balón, sí. 80-75. Restan 3:39. Tomás mete el balón. Viene David conduciendo a Tomás de nueva cuenta. A ver, ¿qué pasó? Está lesionado Soto, ¿no? Allá por la banca del Cone Rojos va rengueando. Ahí lo tenemos en pantalla. Oye, ¿qué le pasó, eh? No, va muy mal, míralo. Va casi cayéndose, caray. Yo creo que es el pie derecho. O el tobillo de ese. Sí, Joseph Soto, ahí algo le sucedió. Yo creo que se le dobló al momento de... La verdad no lo vi, es que está viendo de este lado. Viene ahora David. Pantalla, le permite hacer el disparo de tres, quien falla y recupera el Cones. Que viene Henry, obviamente muy atento, sabe que viene el jugador argentino y se la puede quitar y vamos, la esconde. Davis para Alejandro Villanueva y la entrega mal.
la falla y bueno, Davis, con todo respeto, me parece que se la dio muy larga. Mira, reclamaban ahí que Alexis se le atravesó, pero bueno, no fue falta. Y viene ahora David conduciendo el balón. Cody, ahí el balón, va a penetrar, se abrió la puerta, Cody, en la media vuelta, ¿a quién? Cuidado, se le zafó el balón. Green la robó, y ahí viene Alejandro Villanueva por el lado derecho, hace la individual, Green, y lo desarmaron. Buen bajón, cuidado ahí. Falta ofensiva, falta ofensiva. Qué bien por Henry, ¿eh? Qué bien por Henry, porque provoca esto, el foul ofensivo. Mete, tiene que ser, morder fuerte, no aguantar el David golpe. David Cubillán ahí se fue con todo, ¿eh? No lo vio, cuando lo vio ya lo tenía encima y pues tuvo que chocar con él. Sí, también hay que decirlo, tampoco fue adrede, ¿no? Sí, no. Y obviamente Henry siente que viene ahí, aprieta fuerte y vámonos. Se le planta bien al frente y bueno, pues lo arrolla. 80-75 el marcador, 2.56 por jugar. Les recordamos que mañana es 6:15, ¿eh? Caliente.mx, patrocinador oficial de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, te trae el marcador en vivo. 80 puntos para Halcones Rojos de Veracruz, 75 para Abejas del León. Donde la vida no vale nada, ¿no? Así es. León. Muy bonito, ¿te acuerdas allá en León cuando fue la Olimpiada Nacional? Fíjate, todavía era la Olimpiada Nacional. Que a mí no me tocó la Olimpiada ahí, me tocó estar... ¿En Guanajuato? En León no me tocó. ¿No tocó? Pero en Guanajuato sí. Tampoco. ¿Tampoco fuiste a Guanajuato? No, fui a Querétaro, Aguascalientes. No fui a León. Fui con los Tiburones, cuando ganaron la promoción, cuando ganaron cero, empataron a cero y aquí ganaron 3-1. Sí, mi última ida en el Instituto del Deporte fue ahí a Guanajuato. Estuvimos en Guanajuato casi un mes. Fue, ¿cómo se llamaba la serie de Jordan? La última, la serie de Michael Jordan. Así fue tu última visita. Space Jam. No, esa fue la película. Ah, ok. No, la serie, una super serie. Y ahí tenemos en pantalla a ambos escuadras. Y pues la monja o la lonja, ahí lo vemos a la mitad, mi querido Yeyo, el espeluznante Yeyo, que viene vestido de la monja. Ahí lo tienen en pantalla, vean ustedes, terrorífico. La mascota oficial aquí de Halcones Rojos. El famoso Yeyo. Pues mira, al final sí la gente respondió, ¿no? Una buena entrada. Esperemos que el día de mañana el partido sea a las 6 de la tarde. Bueno, está toda la gente a las 6 de la tarde, 6:15 la transmisión. Inicia el partido. Comentarios previos a partir de las 6. Y pues esperemos que venga toda la familia a apoyar al equipo el día de mañana. Está pronosticado mal clima a partir del día lunes, ¿no? 100, rachas arriba de 100 kilómetros por hora aquí en el puerto de Veracruz, el norte, como se le llama por acá. Hay que aprovechar que está hoy bien, mañana también se pudo correr medio maratón. Señora, váyase a lavar la ropa de una vez. De una vez, y no me deje colgando porque va a seguir volando. Hay falta sobre Green, es balón para Halcones Rojos de Veracruz. 2:49 por disputarse, 80-75. Tenemos la repetición. Y ojalá no jalón, ¿no? La mano. Jalón ahí clarísimo. Mañana el único juego para terminar esta serie, la penúltima de la campaña, va a ser el único. Halcones Rojos recibiendo a Abejas de León. Green. Davis. Ahí la deja con Green para Alejandro Villanueva y anote de 3 puntos. ¡De esta manera! 83-75, Halcones Rojos de Veracruz, de 3 puntos, Sandy anotó. Viene ahora el equipo de Abejas con Cody. Tiene ahora la batuta con el balón. Dems, Cody. Le hacen la pantalla para abrir. Alexis, el disparo. Adentro. Qué buen jugador es Alexis. Mi respeto. Tanto en el baloncesto como es el tema de la inteligencia de jugar contra el rival en la mente y demás. Pero bueno, ahí viene Halcones Rojos de Veracruz, 83-77. Green,
Ahí bailotea precisamente con esta marca Ferga. El disparo y termina cayendo la bola. 85-77. David ahora conduciendo el balón. Se anima en el disparo de tres, que no es efectivo y recupera. Sin embargo, el tablero. Cuidado ahí en el reclamo. Tomando uno y va a reclamar. Y ahí está la falta técnica para Davis. Mira, Henry está él está, sí, ¿sabes qué? Lo que pasa es que está reclamando que lo empujaron. Mira, Nicolás jala, pero jala literalmente. Sí, a Ochoa, Henry Michael. Ochoa, que ni siquiera está jugando, sí. lo manda, lo jala, lo azota prácticamente porque están reclamando de más y esto puede costarle más caro. Sí, sí, lo que pasa es que él reclamaba que llegaron por atrás y lo empujaron. Sí, y bueno, lo que hizo Henry, me parece que sí está bien que te molestes, pero pones en riesgo lo que sigue, porque todavía queda un minuto y algo, por unos dos minutos por jugarse. 85-79, está muy corto el marcador. Sí, debe tener mucho cuidado, y ahí van a conferenciar los árbitros. Vamos a ver qué dice la tripleta arbitral. No, y este árbitro lo vi muy encendido, ¿eh? No había visto un árbitro tan enojado. Sí, lo sí, encaró. Se volteó. Ojalá y pudiéramos tener la repetición, producción. Se lo agradeceríamos enormemente. Porque parece que sí empujan. Ahí vamos a ver, mira. Viene la jugada. Ve. Ahí por atrás. Le pega la mano, ¿no? Sí, y mira, y aparte lo empuja ahí, ¿no? A ver, habla rápido. Ahí está. No te escucho. No me escucho. No. Tenemos una fallita aquí. Ahorita vamos a conectar a Rafa. Bueno. Pues, ahí está. Perdón. Y ahí vemos la repetición, vean. Y es lo que reclamaba ahí Henry. Mike Henry. Y ahí poniéndose de acuerdo en un team back los árbitros. Los señores Rafael Rueda, Aldo Urbano y Carlos Bautista. Vamos a ver. Saludos para ellos. Lo que siempre hemos hablado del arbitraje, de lo que tiene que aguantar. Hoy se ha dado porque la presión de la localidad, del aficionado local, ha sido bastante. ¿Cómo tienen que aguantar todo esto, no? Sí, es tremenda esa situación. Oye, es balón para Halcones Rojos de Veracruz, sí, obviamente. Y ahí se va a disculpar, mira, como todo un caballero. Bien. Henry. Hay que reconocer, ¿no? Cuando, digo, si hubo falta. Bueno, él lo sintió así, que fue un empujón, ¿no? Ahí. Están haciendo tiempo el equipo de Abejas. Ya los llamaron, ya la chicharra sonó. No habían ingresado a la duela, ya está dentro. Y ahí Davis, fíjate, Davis le indica a Green, haz esta jugada. Y bueno, jala la marca. Ahí Villanueva con Green. Green con Davis. Veremos qué pasa en esta jugada. Ahí van a cometerle falta, lo intentan desarmarlo. Se da la vuelta. Por el lado izquierdo le cometen falta, ¿no? Dicen que no. Miller se. Tiene la oportunidad de tener la bola, la de Angrin, ahí parece que le comete falta. Claro, le metió la pierna. Le metió la pierna derecha. Cuidado porque tiene que marcar la técnica. A ver, si en la jugada anterior marcó una falta técnica al jugador, de este lado es lo mismo. Exactamente. Y bueno, pues esta es que estuvo clarísima, ahí está la repetición precisamente. Ahí está el rodillazo o fue con el muslo. Sí, fue con el muslo, le metió la pierna, mira, ahí está. Ay, mira, le prestan la costilla como sí, se ve. Claro. Y bueno, va Green a la línea. 85-79. Resta 1 minuto con 26 segundos. Tiene 5 acumulados el equipo de Abejas, por eso va a la línea. Sí, esa es ventaja para el equipo local. Halcones Rojos de Veracruz. El 55. Oye, se está poniendo caliente. Cuidado porque no sé por qué presiento que en algún roce un poquito más. Anota. Puede haber algo ahí. Sí, sí, sí. Los jugadores ya están calientitos. Sí, pero obviamente, por ejemplo, Casalanga no puede sacar a Henry porque es el que está empujando fuerte. Entonces, bueno, ya anotó la primera Green. Veremos 76-76. 79. El segundo disparo y encesta de esta manera. 86-79. 87-79. Bueno, viene Abejas. Viene ahora. Ahí está Cody en el disparo de media distancia. Falla, recupera el equipo de Halcones Rojos. Es lo que te decía, Henry, no pueden sacarlo a pesar de que está con los ánimos muy arriba, ¿no? Y ahí marca y. Está solicitando que se vea en pantalla la repetición. Vamos a ver si los árbitros así lo. ¿Cómo le indica precisamente Cummings a la banca, no?
Sí. Uf, qué buen juego, ¿eh? Están solicitando lo que se le llama el Instant Replay System. Que se aplica, ¿cuántas veces? Creo que es una vez nada más por juego, ¿no? Tengo entendido que son dos veces. Si no mal recuerdo. Pero lo tiene que solicitar el coach y parece ser que así va a ser. De hecho lo marcó. Sí, ahí está, mira, ya está. Lo marcó Cummings, ¿no? Dijo, sí. Acá y ya, chicos. 87-79. Te sé, qué buen juego, la verdad, ¿eh? Sí, cuidado, porque va a ser un cierre tremendo. Queda 1:14 para que termine el partido, 87-79. Fuerte al final, Julio. La verdad que Abejas se apretó muy fuerte ya al final. Pero fíjate que son los juegos que se disfrutan cuando peleas en buena lid, cuando obviamente te enojas, gritas y demás, después te calmas, te disculpas, vuelves a pelear. Está muy bien así, eso es lo que hace que sea el deporte fuerte, ¿no? Que sea el baloncesto realmente peleado, porque ganar por tu equipo, pero siempre así respetuoso con el rival, metiendo fuerte, apretando, pero respetuoso. Ahí vemos el cuadro que vemos en pantalla al final sobre la mesa, el IRS, el Instant Replay System. Es como un cubo, ¿no? Sí. Donde marca que ahí están y ahí están los árbitros. Bien. Deja la pasión por el deporte. Deja que la pasión por el deporte se convierta en energía. Llevar un estilo de vida más saludable. Haz de la salud tu deporte favorito. Con Sisnova, tu seguro en salud. Aprovecha tu conocimiento de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y llévate una lanita de por medio. Apostando. Ahora sí se escuchó, perdón, Julio, ahora sí se escuchó muy bien. Pero... Sí, por eso me quedé callado. Ahorita decimos la última mención de caliente, pero ¿qué marcó el árbitro, Rafa? Es balón para el equipo de Veracruz. Excelente. Aprovecha tu conocimiento de la LNBP, llévate una lanita de por medio apostando en caliente.mx, quien al registrarte te regala $1,000 para que comiences a apostar ahora. No lo pienses más, caliente.mx, más acción, más diversión. Ahí vemos la repetición de la jugada, se van al ISR. Y ahí está el empujón por parte del jugador Cody del equipo. ¿No? Sí, sí, está bien. Balón para el equipo del Cone Rojos. Y viene Greene. 87-79. 1:14 por jugarse nada más. Es lo que le resta de vida al juego. Mañana los esperamos 6:15. Bueno, antes. Con el previo y demás. Ahí el uno de los fisios o el doctor tiene que ir a secar esa parte de la duela. Es que se les cayó hace un ratillo, yo también lo vi, que se les cayó ahí un vaso de agua a los jugadores cuando estaban viendo el ISR. No, hombre, Ivo, mira, va rapidísimo, Ivo, ¿eh? No, ya se secó ya. El IRS. IRS. Es IRS. Green, rapidito con la... Ah, para Davis. Uy, el rebote. Fue choque. Pero vamos a ver qué marcan. Chocaron. Tomás Dunó ahí. Con Davis. Visitó la duela. Se oyó, pero sabroso, como las luchas, ¿no? ¿Cierto? Mira, ahí vemos la repetición. Cómo chocan los dos. Fue accidental. Sí, no hay falta. Los dos se hicieron por el balón. De hecho, luchas hubo aquí la semana pasada, ¿eh? Sí, por eso lo mencioné, Hugo. Buen espectáculo. Buen espectáculo, ¿no? No hubo tan buena entrada como pensábamos que iba a haber, porque la gente está como que, como decimos en el pueblo, saludos a Loma Fina, Veracruz, a Paso Abejas, toda esa zona. Están... ¿Cómo se le llaman? Están... Renuentes. Renuentes. Es que no quiero decir la palabra así. Después se la digo. Pero como que no se animan. Pero la próxima yo creo que va a haber un lleno, ¿eh? Yo no creo que ya sea este año. Pero ¿por qué no? Al final es una de Navidad. Despedida, de año, ¿no? Despedida. Hay muy buen material acá. A mí me encantaría ver aquí a Ricky Marvin, veracruzano, que está en Hong Kong. Volvió a ganar. Yo siempre he dicho que es el luchador más... Ricky Marvin, ¿cómo? Ricky Marvin. Ah, pues yo pensé que Ricky Martin. Ricardo, dije, caramba. Ricardo Fuentes. Es el luchador, de hecho jugaba fútbol. El luchador veracruzano más infravalorado, que no es reconocido. Ha luchado en Japón, Hong Kong, Estados Unidos, en Chile. Y ha dejado de escuela. Por ejemplo, Stephanie Baker, la chilena que además que es muy guapa, independientemente de eso, es excelente luchadora. Y él le enseñó muchísimas cosas. Si vemos a Steffi ahorita tan grande, apareció una
en una serie con ese trabajo de lucha, de todas las artes marciales y demás. La verdad, Ricky le enseñó muchísimas cosas. Y a mí me encantaría ver a Ricky Marvin, iba a decir Martin, Ricky Marvin aquí con su hermano Rocco, con su papá Rocky y Rocco su papá. Me gustaría verlos acá, pero todo, Ricky y ellos todos acompañándolo, Jarochito. Y da para más porque hay extraordinarios luchadores, obviamente desde Octagón, Jalapeño, Mascarita Sagrada, en fin, hay mucho material aquí en Veracruz. La pausa de lucha libre porque esto se ha alargado un poquito y resta un minuto con 12 segundos, pero ¿por qué no ver una lucha estelar acá de Ricky Martin? Además, se las voy a proponer adelante a la promotora. Saludos a Ricky, ojalá nos esté viendo ya en Hong Kong, está allá todavía. Viene Veracruz buscando aumentar la ventaja, 87-79 Miller. Ahí pasa Davis, no, va con Green, uy, por poquito y se le escapó y es balón para Vegas. Uy, dice el árbitro, ¿qué le pegó en la rodilla? La rodilla, rebotó en la rodilla derecha, no hay duda, Desconcentración, insisto, un minuto con 7 segundos por jugarse. 87-79 el marcador, viene el equipo de Abejas. Vamos a ver si trata de anotar de 2 o 3 puntos. David tiene la apertura para el disparo de 3, prefiere abrir el disparo de 3. Ahí estaba el señor Alexis y no fue certero. Henry la bajó ahí, la deja en Green, ahí viene otra vez, 52 segundos. Davis, ¿qué va a hacer Davis? Realmente tiene que asegurar esto. 87, le van a cometer 79. Falta. Y ahí está, mira. Y va desde la línea, obviamente. Sí, tiene 5 acumulados. 87-79. Ya veremos mañana, 6:15. Digo, no estoy asegurando que ya se ganó, pero por lo que resta ya está complicado. Pero Halcones Rojos de Veracruz ha tenido una buena noche después de las derrotas que tuvo de visita. El disparo de Davis, la primera oportunidad, 88-79. Oye, pues la verdad es que peleó muy bien el equipo de Abejas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, muy, muy bien, muy bien. Ay, oye, saludos para el profe Ariel Ortiz. Por acá nos vemos, yo creo, obviamente. Tiene que venir a hacer una vuelta por el cuarto. Tiene que, claro. Le comentaba yo, profe, yo le decía los... Ahí está anotando Davis. 88-79, tiempo fuera. Fíjate, te decía que platicaba yo recién con los colegas. Obviamente, el profe Ariel es narrador del equipo de Halcones Jalapa. Mis compañeros de Radio Televisión de Veracruz también transmiten el equipo. Y ahí seguramente se va a dar una vuelta por acá. Acá los esperamos, acá los saludamos. Obviamente, el equipo de Halcones Rojos de Veracruz dividió precisamente en el campeonato pasado, en la primera vuelta. Dividió 1-1. Entonces, ahora veremos cómo cierra, ¿no? Cómo cierran. Va a estar sabroso el juego. Ya no hay tanta rivalidad como lo hubo hace 10 años, ¿eh? Bueno, eso crees. Bueno, eso crees. Pero lo verás, porque no ha jugado en casa, pero espérate que el fin de semana que venga, viernes y sábado, es las últimas dos jornadas del equipo de Halcones Rojos. Viene el equipo de Jalapa y la verdad es que va a sacar chispas ese encuentro. El clásico jarocho. Esto ya trae historia, señoras y señores. Créanme, trae historia y esperemos que siga igual. Que sean esos encuentros de rivalidad deportiva, por supuesto, que se ponen buenísimos, créame. Oye, saludos al comandante Tiburón, que está siguiendo la transmisión. No pudo venir a la duela o al auditorio Benito Juárez, pero siempre está acá. Siempre está aquí. De hecho, pase, nos saluda. Y bueno, pues ahí se cortó la emoción de los prendan los celulares, pero ahí viene Abejas en la ofensiva. Rafa, viene Cody. Mete el balón, el disparo de 3, Alexander anota, 3 puntos más, cuidado, 41 segundos, Julio. 89. Mira, 72. Y perdieron la bola, y abajo, Cody, bien, 2 puntos más, 84, ¿qué pasa? 89-84. Falta. Henry, falta sobre Henry. Sí, y eso es una estrategia. Se complicaron porque ellos quisieron, ¿eh? Ellos sí quisieron complicar porque esa entrega la hicieron bastante mal, no sé, cerraron los ojos a sacar. 89-84. Complicando de más. ¿Qué sucede? La verdad es que esto es peor que un matrimonio. Sí, no. Vaya complicación de la nada. Ah, Henry. Abrazo para profe Ariel. Ahí está anotando desde la línea Henry el primero. 90-84. Saludos también a Giovanni Morón.
A Benito, por ahí que nos mandó un mensaje, Benito. Ya no hagas corajes, Benito. No, sí, no, tranquilo, tío. Tío Benito. El disparo de Henry. Anota 90-84. Tiempo fuera. Uf. 91-84 el marcador. A favor del equipo del Cone Rojos. 91. 91. 91-84. Sí, 91-84. Quedan 34 segundos para que termine. Híjole. ¿Qué podrá pasar, Julio? Ah, pues fíjate que puede pasar cualquier cosa, ya lo vimos. Sí, ¿no? Lo hemos vivido, ¿no? Hemos visto cierres espeluznantes. Eso es lo bonito del básquetbol, ¿no? Que puede cambiar el juego de una distracción, de un error. Y pues puede meter en la pelea al equipo. Bueno, y por algo Abejas, por algo Abejas está en el quinto lugar, ¿no? No es un pan de dulce. Y era líder hasta la jornada anterior. Sí, o sea. Hasta antes de jugar este juego. La verdad que sí, ha puesto a... Nos ha divertido al aficionado y a nosotros nos ha encantado esa transmisión. Totalmente. Y espero que nos sigan el día de mañana en punto de las 6 de la tarde para llevar el segundo de la serie. El antepenúltimo juego. Con todavía... Hay que ver los demás resultados y checar los puntajes, pero con la posibilidad muy remota de entrar a los playoffs. Sí, todavía existe ahí, es lo que... Sí, hay que checar los porcentajes, la tabla se está moviendo y bueno, no podríamos descartar completamente que ya nos entró a playoff. Hay que checarlo todavía. Está jugándose Panteras de Aguascalientes frente a Mineros. El otro juego de la noche, solamente son dos. Decimos mañana se juega el último de esta jornada y es precisamente acá en el puerto. En el puerto de Veracruz, Halcones Rojos recibiendo a Abejas de León. Qué buen equipo de Abejas, ¿eh? Qué buen equipo. Y decíamos, recién saludamos a Liz, a Eddie de Mexicali, saludamos también a Fito, narradores de Corre Básquet, obviamente a Marco de Astros de Jalisco. Oye, ahí Henry Michael pidiéndole a la gente, que, a la se gente meta. Que se meta. Cody va a meter el balón. La media vuelta, cuidado. David, abre para el disparo de tres. ¿Quién recupera? Tuya, mía. David recupera al equipo de Abejas. Va a penetrar abajo. No. Cody se le sale el balón. Sin embargo, recuperan ahí Alexander. La tiene Miller para Green. 14 segundos con. 12 segundos ya. Falta ahí. Claro, tiene que hacerla ahí, Alexis. Bueno, parece que este arroz ya se coció. Con 10 segundos. Aquí la gente, ya me imagino, ya estaba apuntándose para irse a echar unas cervezas frías. Porque todavía no hace el mal tiempo, ya este va a ser hasta lunes. Que estaban en promoción, ajá, 2 por 50 pesos. Sí, es la promoción que... Así es que si guardaron sus domingos, aquí es la buena. Y si vienen disfrazados, entran gratis. Ah, además. El disparo de Green lo falló. Oh. ¿En qué momento? Muy bien. Va a venir la segunda oportunidad de Green. 91-84. 10 segundos por disputarse. Está detenido el reloj. Obviamente el disparo y anota. 92-84. Sale Green. Entró Ochoa con el número 8. Y está Irving Martínez también con el número 12. Viene ahora. Y este David. Arroz ya se coció. ¿Ya? Ya dieron el balón. Ok. Bueno, pues acabó. Un partido emocionante hasta el final. La verdad es que parecía que el equipo de Abejas iba a hacerle la maldad al equipo de Cones Rojos aquí, sí, en su casa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Decíamos la tranquilidad que está jugando Abejas. Va a bajar un poco el nivel. Ya aprietan el tercer cuarto, en el cuarto aprietan y se ponen más fuertes, pero ya no les dio tiempo, ¿eh? Sí, la defensiva tiene que trabajar el equipo del Cone Rojos para mañana, ¿no? Porque ya vio que en los rompimientos, mucha distracción, desconcentración por parte del equipo del Cone Rojos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, 92-84, ganado bien por el equipo del Cone Rojos de Veracruz, que realmente juega bien en casa, de visita se cae muy feo, y eso poco a poco tiene que irse corrigiendo. Obviamente modificando poco a poco, cuando se vayan conociendo más los jugadores, cuando vayan conociendo más de la liga, obviamente, ya se fue el torneo, se acabó.
pero los que recién tienen la oportunidad de jugar, pues obviamente tener más, palpar más, ¿no?, lo que es el nivel de esta, cómo juegan los equipos, conocer más los rivales, conocer más los estilos de los entrenadores, y la gente se va contenta. En estos tres juegos que quedan, en estos cuatro, que es el cuarto que se disputó esta noche, pues la gente se va con un sabor de boca bueno, esperando que mañana se pueda volver a ganar. Y contra Xalapa, pues va a ser, digo, estamos hablando ya muy a futuro, porque esto apenas todavía le queda vida a esta serie, pero contra Xalapa ya estamos saboreándonos ese agarrón. Sí, el clásico jarocho, no se lo pierda también en vivo y en directo desde el Auditorio Benito Juárez dentro de 8 días, el viernes a las 8 de la noche y sábado igual, ¿no? Sí, está programado. Sí, porque generalmente juegan 6 de la tarde los domingos nada más. Sí, y bueno, de mientras, aquí estamos viendo algunas jugadas del partido. La verdad es que el equipo de Abejas hizo lo suyo, a pesar de que está en el quinto lugar. Bueno, está siguiendo la sinergia para pensar ya en playoff y ver también contra quién le toca. Qué, ¿no?, buen juego de Henry, ¿eh? Sí, ¿no? Fue espectacular. La verdad es que hubo muchos jugadores del equipo de Halcones, pero caray, hablamos muy bien de los jugadores, pero la verdad es que han sucedido situaciones de desconcentración muy hasta raras, ¿no? Podría, sí, yo decirlo. Sí, pero fíjate que, Rafa, que lo hemos visto durante todo el campeonato. Yo no me canso de decirlo porque siempre pongo mucha atención en esos aspectos. En todos los deportes pasa, porque obviamente como ser humano te desconcentras en determinados momentos. A lo mejor jugando te acuerdas que un familiar tuyo está enfermo, que tienes que pagar, hablando de manera abierta, ¿no? No solamente los deportistas, nos pasa en cualquier labor que realizamos. Y se nota que de repente pierden la brújula y se conectan otra vez, pero ya es tarde. Vemos imágenes de la producción. Mira, esta fue que rebotó y cayó ahí, ¿no? Sí, ahí fíjate que Tavario Miller se llevó 27 puntos en 50 personal. Michael Henry, 22 puntos. De ahí, bueno, le siguió el señor Green con 14 puntos, con 22 puntos Michael Henry, perdón, ya lo había dicho, y el señor Alejandro vino de 12 puntos por parte del equipo de Abejas de León. El señor Marquette fue quien es el líder anotador con 21 puntos, posteriormente Alexis con 12, David con 12 puntos, y el señor Alexander con 10 puntos. Estuvo más repartido el pastel. Aquí en el equipo de Halcones solo cayó la responsabilidad en puntaje sobre 4 jugadores. La defensiva, la verdad es que sí hay mucho que ajustar. Se durmieron, se desconcentraban muy fácil en el tema de los rompimientos. Un equipo que es muy rápido como el equipo de Abejas. Sí. Sí, entonces en su despliegue era muy rápido. Aquí tenemos algunas estadísticas. En disparos de 2 puntos, de 38 intentos, 25 certeros por parte del equipo de Halcones Rojos. Por parte del equipo de Abejas de León, de 41 intentos, 26 fueron efectivas. Por parte del equipo de Halcones Rojos, de 3. De 25 disparos, 8 fueron certeros. Y por parte de León, 37 intentos por 8 efectivos. Los tiros libres también estuvieron ahí parejos. Pero donde hay que trabajar, creo yo, Julio, es en la defensiva, abajo, para poder pensar en jugar un poquito más certero. Se durmieron mucho y, como bien lo has comentado, se desconcentran, ¿no? Sí, se desconcentran. O esa imagen tan, ¿no? O sea, pareciera que se desconcentran. Sí, demasiado. Porque está muy marcado. Pero además, nosotros, como encargados de llevar la crónica, no es ni siquiera es una agresión, nada, es solamente decirlo porque les va a servir. Siempre las críticas deben de ser constructivas, ¿no? Deben ser aceptadas como tal. A nosotros nos han dicho cualquier cantidad de críticas y las aceptamos. Por ejemplo, los amigos de Soles nos dieron una barrida, una mojarrisa, como dice Jaro Hernández. Y bueno, lo aceptamos, es parte de esto. Ahí podemos explicar y tener una
una banderita blanca. Y no, tranquilos, mira, dijimos esto por esto, esto, pues, estamos medio cegatones, nos tapan nuestros amigos camarógrafos, no tuvimos silla durante 2 días, durante dos roster horas, estamos hasta acá arriba, hubo fallas acá. Entonces tenemos mil excusas, pues no les decimos porque es parte de esto. Y el deportista lo que tiene que hacer es ponerse las pilas y trabajar fuerte. Ya nos vamos, Rafa, agradecer a toda la producción que estuvo acá, tanto en cámaras acá arriba y abajo. Rafa, último comentario. Gracias, pues nos vemos el día de mañana, agradeciendo el favor de su atención. Nos vemos mañana, Julio. Sí, nos vemos aquí, nos escuchamos aquí desde las 6 de la tarde, no, poquito antes de las 6 de la tarde, previo, y después arrancamos la transmisión de Halcones Rojos de Veracruz ante frente al equipo de Abejas de León. Hoy ganó Halcones Rojos 92-84. Entra en caliente.mx. Apuesta con los mejores momios, gana y disponga tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. En Punto CHG nos hemos caracterizado por tener una mentalidad creativa, optimista, ganadora, con una actitud de cumplimiento, responsabilidad y ética, asociada a la firme convicción de que la fortaleza del trabajo en equipo derriba cualquier dificultad, por más adversa que ésta sea.